not the animal. Buenas noches, amigos. Y sí, ya sabéis, volvemos otra semana más con, evidentemente, el programa de fallas. Por cierto, qué voz más rara tengo esta semana. Tengo una voz así como de carajillo que tira para atrás. Sí, a que sí, ¿verdad, compañeros? Muy buenas noches. Uy, espera, nos está haciendo acople normal. Espera, vamos a bajar un poquitín. Así, compañeros. ¿Se os oye mejor? Sí. Hola, Kike Talón, buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. ¿Cómo va la cosa? Pues bien, frías noches ya, pero bien. Bueno, que hoy tenéis calefactor ahí, detrás de la cámara, no os podéis quejar. Da igual, ¿eh? Me he traído la bata manta. Tú te preocupes. Ya, y la bata manta. Y el poncho de brillos, que me encanta, por cierto. Madre mía, el poncho de brillos, la mata manta. Me he preguntado que si se puede compartir el directo del Facebook. Claro que sí. Pues sí. Claro que sí, guapi. Claro que sí, guapi. Claro, tú no te preocupes. Bueno, luego Aida, evidentemente, nos presentará a los invitados como todas las semanas. Ella es la que, cuando trae invitados, los presenta, que para eso son sus invitados. Bueno, vamos a seguir saludando a JJ. Buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Yo muy bien, pero ¿usted qué ha hecho este fin de semana? Yo este fin de semana, pues justamente este fin de semana no he salido. Pero yo lo he visto salir de discotecas, ¿eh? No. Que le conste. ¿Cómo que no? No, este fin de semana. ¿Usted no estaba el sábado de discoteca? Este fin de semana, el señor Sergio Blanco. ¿El sábado no estaba de discoteca? Te digo que no. El domingo no estaba usted de discoteca. No. ¿Cómo que no? ¿Estaba usted conmigo? Lo que pasa es que no era discoteca. A ver. No era fiesta. ¿O no estaba usted conmigo? A ver, era la grabación de la Nochebuena. Yo no he dicho lo que estaba grabando, he dicho si estuvo usted de discoteca. Bueno. En discoteca estuvimos, sí, pero no como en discoteca. No. Trabajando para la Nochebuena, ya sabéis, en FTV, como siempre, no son especiales. Muchas vueltas, me han dicho que iba con muchas bolas en la mano. No sirve en la mano. A ver, Aida, mira a ver si tienes el micro apagado, ¿vale? Porque seguro que han hecho la de Silvia, ¿eh? Ahora se me escucha. Ahora sí. Aida, oye, que si no me queréis me voy, para una vez que estoy aquí, por favor. Y además le colgaban bolas de colores por diferentes lugares. Sí, no solamente las manos. Es que hay gente que no estaba y no sabe dónde está la broma, o sea. El 24 lo sabéis. O sea, 24 pues lo sabréis todos. Sí, y habían hasta pinchitos y cosas. Sí, cosas, lo dejamos. Bueno, vamos a ver. Y guirnaldas. Lo dejamos. Voy a poner el plano porque allí estáis hoy vosotros, pero es que hoy he tenido que meter aquí a una compañera porque no nos cabe en la mesa. Uy, va a mirar la tele. No. Buenas noches, compañera. Buenas noches. A ver, ponte cerca al micro. Ah, voy a poner el micro. Ah, espera, ¿ves a poner el micro? Hoy está esto un poco raro, ¿verdad? ¿Tienes enchufado? Sí. Sí, está enchufado. Ah, vale. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué? Me tengo que esconder un poco para hablar por el micro. ¿Ahora me entiendes cuando el especial de Playback, el debate? Sí, ay, sí. Que exagera. En la mesa. Sí, exagera. Gracias. Bueno, lo puedes coger de la mano, ¿eh? Te dejo que lo cojas con la mano y esas cosas. También es verdad. También se puede. Bueno, vamos a seguir. Mira cómo estoy. Madre mía. Silvia, buenas noches. Buenas noches. Vamos a subirte el micro, ¿eh? Si no, tu madre me dirá de todo. Sí. Ya ni nos ve. Ya ni me escucha. ¿Ya no nos ve? Ya no me escucha. Qué no floja. Me lo creo. Qué floja. No puede ser. Es que está con las demás fallas ya. Sí. Está con la aguja en la mano. Sí. Normal. Bueno, pero nos puede escuchar de fondo. Sí, también, ¿no? Bueno, es que a Silvia no se le oye nunca. Sabes, o sea, escucharnos en casa, de fondo. Sí, eso es cierto. Y a mí se me escucha. Es verdad. Poco, pero se me escucha. Se te escucha. Hola. Se te oye más por aquel, ¿eh? Claro, es que me... Mira, o me das el micro que está apagado, o me das esto,
que me va a coger. Mira, hay una cosa que es mano, hay una mano, mira, lo coges como si fuera otra cosa. Como si fuera sacando. No, así no, mujer, cogeros no, la no mano. No hemos llegado todavía al horario fuera infantil. Vale, es verdad, entonces, fuera infantil. Fuera infantil. No infantil. Se me oye. Sí, se te oye perfectamente. No, gracias a que tengo. Y que no empecemos. Gracias a que tengo dos orejas. Nuestros invitados nos están mirando raro. A ver. Hoy está esto muy revolucionado, ¿eh? Estáis muy revolucionados. Pero no hacemos nada malo. Más allá de esto, ¿no? Más allá de esto, ¿no? Bueno, compañera Ida, muy buenas, compañera. Buenas noches. La fallera viajera que hoy no ha viajado. La fallera viajera que hoy está aquí. Bueno, te queda poco porque te vas a Nueva York, ¿cuándo? Ay, la semana que viene me voy. ¿Qué día te vas? El 26. El 26. ¿No vas a estar en el programa? No. Ay, lo siento tanto. Siempre se pierde algo. Es que tenemos un escenario. Os voy a contar que el señor director va justamente. Efectivamente. No puede ser. Sí, no, el señor no, director va a parar. No va de coña. No va de coña. Ya estoy preparando el qué hacer para la semana que viene. Vamos a aquí a todos. No puede ser la otra. Ese es hacerle hueco. O la otra. No, en serio. Bueno, pues nada, ¿sabes lo que te digo? Traía turrones. Ya no te lo voy a dar. Aida, yo entiendo. Yo, escúchame, a tomar viento lo mandaba todo, pero yo en el mayor me iba, vamos. No, no, es que es verdad, si va a ser el 26, vamos, por el tema de la Navidad y Año Nuevo. Vamos. Serio, ¿y si decíamos? Vete el 27. Claro, no te preocupes, cambiar, que ahora yo cambio sí, la compañía. Sí, claro, vas a dejar en Nueva York en Navidad por venir a verte a ti. Justamente a ti. También es verdad. Ah, pues ya está. A ver, conste en acta. Tenemos una idea. O sea, por mucho que esté donde esté, cuando no esté aquí, os echo de menos. Y eso es todo. Yo no soy pelota, pero es verdad. Pelota. Nos haremos fotos para que cuando vengan os vean. Ah, muy bien, vale. No, yo no os voy a hacer fotos de ayer. Más te vale que hagas y me las mandes, por lo menos a mí a estos me da igual, pero a mí sí. Te voy a mandar fotos de mi modelito de frío. Bueno. Claro, a Paula ya la hemos saludado, la tenemos aquí en cabina hoy. Y a Artur lo tenemos desde el hemiciclo del ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento de Alpalo de la Música, en este caso. Estamos con ya tenemos que hoy tenemos juntas, así que ahora llamaremos luego a Artur. Hoy se acopla un montón lo de los micros, ¿eh? Poco. No sé cuál es el que acopla, pero hay uno que acopla, no sé cuál será. Justo lo he dicho y se ha callado. Qué bueno es. ¿El tuyo? No, el mío no. El mío no es porque el mío, yo no tengo altavoz. ¿Me oí? Sí. Hola. Es el mío. Creo que es el mío. No. No lo sé. Bueno, Aida habla. Aida, por favor. Yo creo que sí. Hoy sí. Preséntanos, por favor, los invitados, las invitadas en este caso. Bueno, pues si nuestros oyentes recordarán, hace unas semanas entrevistamos telefónicamente a la presidenta y a la fallera mayor de la Comisión Fallera del Toro de Palma de Mallorca. Entonces, aprovechando que están aquí pasando un par de días, pues nos las hemos traído al estudio. Entonces, pues tenemos aquí a Elena Madre, que es la presidenta de la falla. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y a Elena Hija, que es la fallera mayor de la falla. Buenas noches, bienvenidas y gracias por estar aquí. Sacar ahí un poquito de tiempo porque han llegado esta mañana, ¿eh? Sí. Tengo que decir que han llegado esta mañana a las 8 de la mañana y después de hacer todas las gestiones que tenían que hacer, están aquí con nosotros. Entonces, bueno, pues nada, eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, cansaditas, pero muy bien, la verdad. Muy contentas, esto va súper bien. Esto va así, rápido. Ha sido aquí entrevista, televisión, o sea, teléfono, estudio y bueno, ya, si tienes que venir en fallas o cualquier otra cosa, pues ya... Igual que nosotros, que ya me acabo de autoinvitar. Igualmente, vosotros estáis totalmente invitados. Ya lo dijimos cuando nos llamasteis, pero ahí estamos, os estaremos esperando. Estupendo. Lo tomamos en cuenta. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Que vamos a ir todos. Ah, muy bien, muy bien. Ahora sí. Bueno, pues ahora que estáis aquí vamos a aprovechar para que nos expliquéis un poquito, ya más detalladamente, todo lo que estáis haciendo, porque yo os sigo por las redes sociales y sé que estáis haciendo cositas, actos y bueno, explicarnos un poquito. Bueno, pues mira, ya estuvimos comentando que era el 25 aniversario y ya creo que os comentamos que hicimos un homenaje a las falleras mayores y a los presidentes de los 25 años. Ajá. Y esto fue el día 4, estuvo muy bien y hicimos una cena luego en la que no trabajamos mucho. Lo cual ya se es raro, agradece. Ya es raro. Y bueno, nosotros lo que pasa es que cada 4 meses hacemos una feria gastronómica porque estamos en la Federación de Casas Regionales. Uh-huh. Y allí lo que hacemos es montar una caseta, hacemos tapas y hacemos paella valenciana. Y la gente está. Eso me ha gustado, valenciana, porque yo tengo bastantes medio discusiones cuando voy por ahí con el tema de la paella valenciana. Sí, porque ahí las paellas mixtas las tienen. Bueno, solo para mixtas. Auténtica, ¿no? Sí, sí. Auténtica. Sí. O sea, con pollo, conejo, machoquete y barrofón. Lo que ya toca. Está. Y ya está. ¿Para qué más? Se acopla este.
ya lo tenemos claro. Sí, 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 es la que hacemos. Luego hacemos tapas típicas que podemos, que se pueden hacer aquí o no. Y bueno, de ahí sacamos el dinerito y nos vamos financiando. Bueno, que muy lo bien. Que, lo que toca. Y mira, pues así vamos tirando. Y luego para quemarlo, que la gente no lo entiende. Bueno, pero eso lo damos ya los valencianos, lo damos por hecho, eso sí. De que no entienden lo que hacemos. No entiende lo que de los hacemos, petardos, nos llaman pirómanos, no sé por qué. Pirómanos, lo quemamos todo, no, pues hay quemamos el dinero. Hay valencianos que lo siguen sin entender también y viven aquí. Y ¿eh? Son de aquí. Sí, o sea, que no hace falta. Eso tiene más delito. Para no entenderlo. Y bueno, y ahora ya estamos en vías de la presentación. ¿Y cuándo la presentación? El 3 de febrero. Pues entonces no te puedo preguntar mucho porque acerca de qué va, porque si tenemos aquí a la Fallera Mayor. Bueno, secreto, ya me han dado a Mati una sorpresa. Todo hay que decirlo. Sí, ahora que me están viendo y están viendo el directo, que eso, lo sepáis. Eso falleros. Me parece muy pero mal. Pero no, no. Ha sido una... No lo tienes que decir. Un fallo. No, no, no. Un fallo. Ha sido un fallo. No, pero no ha sido por tu parte. Los niños que no. Se van de no la lo... lengua. Bueno, también. Pero es normal. ¿Pero te lo han desvelado todo o no, se ha quedado con el tintero? No. Bueno, entonces aún te pueden sorprender. Aún podemos sorprender. No, de todas maneras, hacemos las presentaciones muy sencillas. Tampoco hacemos grandes cosas porque somos los que somos. Que si no. Además, este año hemos hecho un grupo de baile, creo que te lo comenté. Sí. Y queremos bailar. Y ya es que ya no damos para más. Ya no damos para más. Las mismas que bailamos, hacemos la decoración. Y todos estamos en lo mismo y somos muy poquitos. ¿Y cuántos sois la comisión? Somos de la comisión 100 y pico, pero de. ¿Vale? Uy. ¿Qué ha pasado? Esto es como todos los lados. A lo mejor trabajando no somos más de 30. Bueno, pero eso pasa aquí en Valencia también. Más de 30. Eso es lógico. O sea, nosotros también somos 200 y pocos y trabajamos pocos. Sí, claro. Pero eso es lo habitual. También 30. 30. En mi falla solemos como 100 en total con niños y mayores. Bueno, mayores 100, 100 y pico personas y creo que trabajan menos de 30. El pico. Sí, el pico. Claro. Sí. Pero bueno, a ver. ¿Qué eso vamos a hacer? Es el día a día sí. de las fallas, sí. Pero bueno, la verdad es que cuidamos bastante la presentación y bueno, estamos ya en ciernes de ir cerrando la decoración y las cosas que vamos a hacer y todo esto. La hacemos una presentación sencillita, sin más complicaciones. Y bailaremos en algún momento, que esto ya lo sabe, por lo tanto... Pues, ¿qué es lo que te han chivado, no? Bueno, de momento, ¿qué es lo que te han chivado? Porque mucho más no te vamos a poder preguntar. ¿Quién me va a bajar la banda? ¿Quién? Ah, bueno, pero... Vale, qué bonito. Pero cómo no. Claro. Ah. Ni cómo no, cómo no lo sé. Pues nada. Pero tú no sabes sí. Nada. Nada, nada. Tú no de todas formas, en ese momento. Tú la sorprendida. Hay tanto. No, la emoción del momento también te hace. La emoción del momento te hace que no te acuerdes. Que no te acuerdes de nada, además. Le he dicho que tiene que sonreír todo el rato y prestar mucha atención porque se pasa. Y no te tienes que perder nada, ni ponerte nerviosa. Te lo digo por experiencia. Si te pones nerviosa, te lo pierdes. Claro. Nerviosa no creo que esté, porque estando rodeada de la familia no suelo, claro, no, como, es que si te pones no nerviosa no disfrutas, y si no disfrutas te lo pierdes. Exacto. Y que mejor y no compañera al lado, vamos. La mamá. Imposible, no. Imposible. Claro. Aunque sea ella quien me pone nerviosa, pero vale. No diré. Vaya, nada. Hombre, mira. Suele pasar. Sí, suele pasar. La verdad es que sí. Suele pasar. Pero bueno. Se hará lo que se pueda para que no se ponga nerviosa. Seguro que vais a disfrutar muchísimo. Y además, ¿es la primera vez que eres fallera mayor o vais fallera mayor infantil? No, infantil ¿no? Me has dicho ha que dos fue. Veces. Ah, o sea, tú también tienes. Tú eres del club de las 3 de momento. ¿Y cuántos años tienes? 20 añitos. Todavía puedes entrar al club de las 4 que... sí. Y te vienes al mío, porque Silvia ha sido 3 veces fallera mayor. Sí, yo he sido total. Una infantil y 2 mayores. Y yo he sido 2 infantil y 2 mayores. Pero Aida es más viciosa que yo. Es más viciosa. Es un vicio, sí. Le encanta el vicio. Pero escúchame, ya se sabe que no hay ya dos no lo voy... No, escúchame. Ya sí. Te aseguro. Y si te lo ofrecieran para el año que viene, dirías que sí. Que de las 4 veces, la última vez ha sido la última, la única que yo me lo he pagado. Y después de esto, digo que no me vuelven a pillar. Una pasta. No me vuelven a pillar. Pero eso es porque le dicen que tiene mucha pasta. Las ¿y, veces que ¿y si te lo pagan, Aida? Hombre, si me lo pagan, claro. A ver, no, tampoco soy. Yo tengo que llevar a mi falle. No si ella le dice, remediar. Mira, eres fallera mayor sin gastos pagados, solo tienes que hacer un traje. Y dice, encantada. Ya está. Y luego, si me hago dos, ya está. Y luego no, ya, pues si cae ya, otro. Pues... Ya. No, ya. No, tampoco tanto, hombre, ya sería excesivo. Hombre, sí, sí. Una vez más en mi vida, no digo yo que más adelante. Presidenta. No, eso no es que no. Mira cómo has saltado. No, es que no tengo tiempo, no me veo capacitada. Ojo, para llevar toda la falla. Silvia dice lo mismo, que ¿yo? Tampoco sería presidenta. Yo presidenta, yo cierro la paraeta. Que no, que se cae el casal, ¿no? No. Se cae el casal, la falla, se queman desde tiempo. Bueno, que hubiera pasado. Otro punto de vista, pero te aseguro que es un trabajazo.
Por eso digo, porque yo sí, no tengo, por tiene ejemplo, mucho mérito. Ya me escucháis fuera, compañeros, bien. Uy, sí, perfectamente. ¿Ves? Ya de hecho, te estábamos que... ignorando absolutamente. Totalmente, es que a mí se me ignora siempre. No, no, lo que pasa es que como estabas por ahí pululando. A ver, a Paula, habla. Si te... Buenas, ¿se me oye? ¡Ay, Pauli! A la perfecta, que Paula es fallera mayor este año, ojo, ¿eh? Ella es fallera mayor este año, de la falla Monteolivete. Correcto. ¿Y perdón? ¿Monteolivete? Vale, Monteolivete. Interesante, sí. ¿Interesante el nombre o...? Muy interesante que sea fallera mayor. Las dos cosas. Paula, ya comentamos. Es que está escondida y la pobre no la ve. No se ve nada, es que no se ve. Pero es que si me desplazo parezco una cabeza flotante. Oh, sí, no pasa nada. Está ahí. Escúchame, Paula, ¿y es la segunda vez que eres fallera mayor o la primera? No, la primera y la única, espero. Bueno, fallera infantil sí. Sí que ha sido. Sí, a ver. Es la segunda, pero no es ostentar igual. El cargo lo has ostentado. ¿El qué? Que llevar el cargo lo has llevado. Sí, una infantil o sí, una mayor sí, te lo estás sí, llevando. Pero no es lo mismo cuando eres infantil o cuando eres mayor. Nada, lo pagan todo cuando eres infantil y te llevan a todos, claro. Lleva el cargo a ti. ¿Sí? ¿Eh? Cuando eres infantil te lleva el cargo a ti. Correcto. Cuando eres mayor lo llevas tú. Correcto. Yo he sido dos veces presidente infantil y también vicio. Como y llevé yo el cargo. Ah, pero es que tienes vicio general. Y ella llevaba mi cargo, o sea, me lo pagaba todo. Yo quiero ser presidente mayor, me encantaría. Pero creo que no. De momento no. ¿Cómo que no? Tú puedes ser. Tú preséntate. De momento no voy a ser. Sí, no es tan complicado. Si no tienes una buena junta, es lo que claro. Suele pasar. No. Ese es el problema. Y el saber decir que no. Eso es un ese es el problema. Eso es la vida, ¿eh? Mira, que de momento estoy diciendo. Bueno, empieza a decir algo que no, pero muy leve. Y saber denegar. Yo fui presidente. Y a mí me gusta hacerlo yo. Yo fui presidente y mi directiva eran 25 mujeres. Uf, ¿y tú solo? No, bueno. ¿Sobreviviste? Sí, yo la mitad. Que hay algunas, cumplo la ley. Más de cuatro me fui a casa, pero sí, de cuatro juntas. Más de cuatro. ¿Cómo? Jota, ah, claro, más de cuatro juntas. No me extraña. ¿Hay alguna? ¿Cayó alguna? ¿Te lo va a contar a ti? Ahora. Vamos a ver. Cayó del guindo. A ver. Yo qué sé, yo pregunto. ¿Alguna pregunta? Seguimos todavía en hora infantil. ¿Paula? De momento no. ¿No? Se queda ahí, va a seguir escuchándoos. Así correcto. Que sigue ella va pensando. Paula Pera de presidenta. ¿Qué? Sí, es verdad. ¿Está tan zumba como la suya? Un besito, Bea. Es verdad. A ver, si seguimos por esa línea. A mí me gustó el arbolito que hicisteis con... Ah, es verdad. El arbolito del día 4. Y lo que teníais creo que representado los, no sé si son las familias mayores, los presidentes sí, en esos 25 años. Hacer ¿no? Una especie de árbol de la vida y lo que era, teníamos las fotos de todos los presidentes y todas las falleras mayores y todas las falleras mayores infantiles. Y según íbamos nombrándolos, iban girándose las fotos, iban tomando forma. Era algo bastante original y sí. quedó muy bien. Eso lo hizo la de encargada de decoración, que todo lo hace con reciclando de cartones de aquí, cartones de allá, pintado. Es una pasada. Pues vamos, muy bien. Quique, aquí hay otra. Quique, ves leyendo los comentarios del Facebook Live, métete con el ordenador. Sí, es que al final, si sí, el presupuesto es escaso, pues tienes pues que tirar el ingenio, ¿no? Sí, y Silvia, que ha sido delegada de decorador muchas veces. Vemos pues que están piropeando a nuestras invitadas. Que tirar de Eugenio. Bueno, pues aquí en el Facebook Live, que también lo está viendo Elenita, para aclararnos, la fallera mayor, Elenita, pone Merche Benaben guapas. Sí, sí. Eva Asencio, nuestras chicas, bravo, bravísimo. Loli García Hernández, ole. Nuestro club de fans. Elena Calderón, Marujis. Loli García, dejar móvil. Muy bien, muy bien. Ya te ha quedado claro, ¿no? Eva Asencio. Es que te están viendo por ahí. No, Eva, más que nada por eso. Eva Asencio les ha echado la bronca. Ha dicho cambiar de tema de la presentación Nimu. Las chicas las tenéis todas, están allí sí. En Palma, ¿no? Sí. Entiendo. Antonia Pérez Hoyo, mi niña guapa. Eva Asencio, viva la falla del toro. Loli García, viva. Eva Asencio, Antonia, vuestro árbol. Eva Asencio, ay, que no les... Que nos lesito, claro. Que os leo, mujer, claro. Creo que lo está viendo toda Palma de Mallorca, ¿eh? Seguro. No, me siento importante hoy. ¿Sí? Hoy me siento importante y estaba más fuera de Valencia que vosotras Valencia. comentar. Lo que queráis decir, lo decís. Sin problemas. Bueno, pues nada, que estamos muy orgullosas. Muy orgullosas de trabajar. Lo que comentaba, no sé con quién lo comentaba, lo que le llama mucho la atención a la gente es el espíritu fallero. Que aquí os parece tan normal, claro. Pero que es muy importante. Pues estamos es que, aquí. Sí, porque estamos aquí, pero no entienden cómo es posible que nos metamos en estos fregados. Uy, madre mía, pues porque no hemos ido el grupo este allí. Si no, nos queman con la falla también. Nosotros aquí, a ver, estamos trabajando en la radio, la tele.
todos somos falleros, alguna falla, ninguno... Bueno, menos el técnico Fabián. Bueno, ninguno coincide. Pero de momento, dale tiempo, dale tiempo. El técnico Fabián es francés, o sea que... Bueno, puede venir a... En Francia hay una falla. Sí, la tengo pendiente en París. En París. Bueno, hice un buen contacto con la fallera mayor del año pasado, Laura. De Montpellier. Ay, pues luego se lo voy a pedir. Luego os lo voy a pedir. Y la... Creo que se llama Clotty, ¿no? Pero la tienes que entrevistar en francés, ¿eh? Eso es estás hablando Lumière, es de la Bella Bestia. Es igual, ¿eh? Pues también mi valise. Señor director, podemos hacer como el hormiguero, ¿no? Que se va a hacer programas a París, pues. Vale, vale. Podríamos intentar hacer alguno. Pido la palabra. Está más cerca. Estamos esperando. Y a Mar de Plata también Argentina. A ver, Antonio Jiménez Gómez os suena. Tu padre y tu marido, ¿no? Es que pone, ya estoy escuchando. Ya estoy escuchando, Antonio. Pues ole. Es que le ha costado, ¿no? Y Merche Benavent, pues ole, mis chicas. Pues nada, pues seguimos. Yo no veo los comentarios. Métete la imagen y lo vas viendo. Porque te tienes que meter en la imagen, hija de mi vida. Pero es que entonces suena. Pues baja el volumen. El móvil. Yo y mis cosas técnicas, fácilmente ya en lo que trabajo. Pasaré la técnica, madre mía. De verdad, trabajo. Todos decíais que. No, yo. Pues no, a ver, que les vamos hemos... a dejarlo aquí. Aquí hay que aclarar una cosa no que va que a poner. Que pone alguien que realmente sepa lo que hace. Aclare lo de las falleras mayores. Sí. ¿El qué? Sí, que... Lo que estaba diciendo antes, que me han dicho que hay dos fallas en Francia: en Montpellier y en París. Pues nada, eso pues bueno. Fallas, ¿eh? ¿No? Laura de Montpellier y Pilar es la de París. Pues... Bájate un poquito el micro. Sí. Ah, sí, ahí estará más cómoda y podrás hablar mejor. Sí. Ya, va a ser más difícil que vengan, pero bueno. A ver, que hemos. No, Laura vive aquí. Ah, bueno, ah, sí. Sí. Pues ya mismo, ya. Pues si está. Ya, mañana ya estoy hablando yo pues con si está aquí tú. Porque luego es tarde. ¿Puedes comunicar con ella? Pues. Claro. Claro. La verdad es que sí. Bueno, ¿qué más? ¿Vosotros celebráis la fecha de San José? ¿Es el mismo? ¿Es el día 19 también? ¿O cuando nosotros las fallas las celebramos siempre después de las fallas de Valencia. Por dos cosas. Primero, porque venimos todos a mogollón. Claro. Lógico. Bueno, mogollón. Depende del año, entre 3 y 12 o 15 personas. Venimos porque la Junta de Trafallera y la Consellería y la Generalitat nos recibe como Centro Valenciano en el exterior, el CEBEX. Claro. Pues somos el CEBEX número 15. Y nos recibe a nosotros y a todos los demás, o sea, no solo a nosotros. Y entonces hay una serie de excepciones en la Diputación, en el Ayuntamiento, en la Generalitat, y a esto venimos siempre. O por lo menos siempre intentamos venir a casi todo. Luego la Junta Central Fallera se lleva a todas las falleras mayores de los centros valencianos del exterior y van detrás de la fallera mayor de Valencia. En la ofrenda, ¿no? En la ofrenda y en todos los actos. En todos los actos, sí. En casi todos los actos, creo, ¿no? No, en la exaltación no. Estoy hablando de fallas. Pues os debería de llamar en la exaltación. Qué mola. Claro, claro que sí. Hombre. La exaltación vine una vez, pero porque me. Porque viniste tú. Porque me consiguieron una entradita, un amigo. Mira que es difícil conseguir entradita. Voy a verla, ¿eh? Muy guay. Claro. Sí. Muy guay, no sé cuál fue, hace 2 años. Qué frío. La exaltación o aquí. La de Alicia. Sí. Alicia Morales. Que llovía, ¿no? Moreno. Frío tremendo. Alicia llovió, bueno, sí. Yo me pillé llegando al casal. Se empezó a llover, menos mal. Creo que sí. Es bonito, ¿no? Y detrás de la mayor y tal. Es impresionante. Es un privilegio. Sí. Que es eso algo que por ejemplo. Lo pido todos los años porque no es plan, pero lo no, pido una pero, vez y... Claro. Pero es algo que aquí, pues la mayoría de las falleras, pues no lo viven, ¿no? Esas cosas no se viven. Pero en las falleras mayores sí que van, detrás, decir. no, me refiero. Ah, perdona. Ir detrás de es la mayor. Es un privilegio, o sea, esto nosotros tenemos cola técnicamente falleras mayores, porque como nos tratan aquí. Es que es increíble desde hace muchísimos años y la verdad es que han venido todas, de todas las edades, claro. Que han sido fallas mayores y llegamos a estar hasta en la crema, o sea, muy bien. Claro. Qué bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué han puesto? Una chica ha puesto, Eva. Asencia ha puesto, Elena, que si celebramos qué, nosotros celebramos lo que aquí, lo de allí y lo que está por venir. Y Bart. Van Marcel. Hola chicas, Vizca, la falla del toro y Amun Valencia. Por amor. No me caigo. Ya le has caído bien a Juan, ¿eh? Este es nuestro belga. Sí, hombre, por el apellido. Sí. Muy fácil. Hombre, muy de aquí no es. No es. A Fechur le cuesta aún pronunciar el apellido. Yo no lo sé pronunciar, ni siquiera lo intento. Jefe de ceremonia, se encarga de hacer muchísimas veces cosas de protocolo y esto. Él organizó el homenaje. Y la verdad es que, bueno, toda la gente funciona muy bien y todo el mundo lo hace muy bien. Qué
Qué bien. Pero, ¿y en qué fecha entonces celebráis vosotros las fallas? Depende del año. Este año, por ejemplo, es muy tarde, pero depende del año y la Semana Santa, ¿vale? Claro. Entonces suele ser entre 10 y 15 días después de fallas. Este año será bastante más. Este año son el 13, 14 y 15 de abril. Estoy pensando porque si os acordáis que vinieron aquí la Asociación Fallos Felsmón, que van a Salamanca, que ya podemos ir enlazando viajes a Salamanca, Aida, Mallorca, Aida, en Palma. Yo, Palma. No, perdona, Aida no. En vamos Palma, todos. En Palma. No, te veo que acaban las del 18 de aquí de Valencia. Claro. Vamos a la Falla del Toro, luego vamos a la otra y en Palma vamos con la del 2019 del claro, la no, 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 fastidia, no, no, pero es que a ver, tú sabes que contigo no contaba. Ah, vale, muy bien, muy bien. No, escúchame, a lo mejor que en fin de semana. Paula Fallera Mayor. Evidentemente, siempre es fin de semana. Oye, yo tengo una idea. Sábado y domingo. El otro día me dijiste que tú tienes clientes en Palma, ¿verdad? Claro. Y aún no ha sido. Pues no, mira, habla con tu jefe. Habla con tu jefe a ver si nos embarca a todos. Absolutamente. Mira, yo fui otro día que además se lo comentaba, fui bien en el día, por eso no pude llamar y además iba acompañada. Pero yo ya el próximo viaje me lo organizo en primavera. Ya no voy más en invierno ni no, vente a la presentación. El 3 de febrero. 3 de febrero. Hay que tomar nota ya. 3 de febrero. 3 de febrero. Que pese a ser sencillita, está muy bien. Pero que muy bien. Si es que son 45 minutos además de vuelo. Sí, lo malo es lo que tienes que esperar. A ver ahora. ¿Lo de tu jefe entra o no? Lo de mi jefe. No, no. Ah, no. No entra. Yo creo que no entra. Aquí cada uno va a pachas. ¿Y el 3 de febrero qué? No, que la presentación. Están invitando a su presentación. Ah, el 3 de febrero. Es decir, cronológicamente, este de febrero es presentación. Luego vienen nuestras fallas. Que venimos. Y luego vienen las nuestras. Este año las hacemos muy tarde porque está la Semana Santa, San Vicente. Sí. Y pues tenemos cierta ambición de que venga gente de Valencia importante. ¿Y vais a turistas también? Que más quisiéramos. Yo que sé, como invitan también a turistas a todas las fallas del mundo mundial. Digo, a nosotros de momento no nos han invitado el turismo. ¿Tú quieres que te inviten? Ya está diciendo que no sí. No juegues, que ya hablo con un par de fallas. Ya está diciendo que son sí. El 20, son justo después de fallas. Es que creo que tocan cuando os tocan a vosotras, es el problema. No. El que las de turismo. ¿No? Este año tocan bien. Pues ya he hablado yo con el ayuntamiento de Turís para enterarme. Pues hija, yo hablo con cualquiera de las cinco comisiones y enseguida ellas están. Vamos. Las hacen justo después de fallas. O sea, justo después de fallas. Sí. 20. O sea, las hacen la semana siguiente. La semana siguiente siempre. Es el domingo de Ramos. 19 que cae. Si tienen ganas de que venga gente. El lunes, ¿verdad? Yo hablaré con alguna comisión, no te preocupes. Ya no estoy segura. ¿Vale? Aquí es fácil en Valencia. Creo que prácticamente seguro que son esas fechas. Y luego está San Vicente y tal. Y nosotros queríamos atrasar las estrellas un poquito por esto, porque queremos que venga gente. Pues chicas, ya lo que decía. Cronológicamente, falla, presentación, marzo, luego Salamanca, Palma de Mallorca o viceversa, quiero decir aquí. Y pues eso, ¿no? Eso es organizarse. Organizarse, luego hemos quedado que tú me peinas, nos peinas, nos vestimos, ya está, ¿no? Ya está hecho, organizar el plan. ¿Y por qué no podemos ir en coche? A ver. ¿Cómo que no? ¿Palma de Mallorca? No me veo yo subiendo al coche. Nosotros organizamos lo que viene siendo hasta ahora conocido como el barco fallero. O sea, cuando nosotros ya tenemos... Para los que vienen. Para los que vienen, normalmente, la banda, el pirotécnico, que es José Manuel Crespo. Claro, lo tenés que llevar todo para allá, claro. Lógicamente. El artista fallero, que es Jordi Palanca. Toda esta gente viene, todos vienen en el barco entre el jueves y el viernes. Por la noche, ¿vale? El barco del jueves por la noche y llega el viernes por la mañana. Imagino que el monumento igual, ¿no? El monumento ya ha llegado por otra vía porque necesita un contenedor especial y una. Ah, claro. El monumento solamente llega el martes o el miércoles antes de fallas. Si esto es el día 15, pues el día 13, pues el día 11 o 12 de abril ya estará allí. Fíjate. Este año necesitamos doble porque hemos metido bastante. Al ser el 25 aniversario, hemos aumentado el presupuesto al doble. Claro, fíjate qué logística tienen que organizar para que le lleguen todos, es increíble. Claro, porque lógicamente todo está aquí. Entonces, claro, es llevártelo todo, banda de música, pirotécnico, monumento, artista fallero, todo para allá. Todo, la banda de música siempre nos la hemos llevado hasta ahora, normalmente era alguien de Catarroja, bueno, ha habido cambios, siempre hay cambios. Este año, pues suponemos que también, estamos mirando a ver, todavía no la tenemos clara. Ya veremos, pero en principio sí. Y luego tenemos todo organizado, o sea, esta gente tiene su alojamiento, tiene su transporte, claro. Y luego el día, después de nosotros la crema la hacemos el domingo, la adelantamos bastante en cuanto oscurece la hacemos, claro, porque no podemos esperar más tiempo, lo que pasa es que este año también oscurece más tarde, y ya se les lleva, todos los que están allí se les lleva el barco. Claro. Tenemos un autobús que se le lleva a todos, todos al mismo tiempo. Despide. Luego estamos hermanados con dos fallas de aquí de Valencia.
con García Lorca Horta y con María Cervantes. Sí, pues otra vez dicho de quererte ir la cruz cubierta, ¿no? Sí, por ahí. Sí, de carteros. Sí. De carteros. De hace ya 5 años y ellos vienen todos los años. Vienen también 15 o 20. ¿Era Lorena este año, no Paula? Nosotros hemos venido a la presentación de Lorena este año. ¿Habéis venido? Pues seguro que ya era la vuestra. Estamos hablando de diferentes Lorenas. ¿Seguro? ¿De García Lorca? Lorena es la mía. Claro. Claro. Pero Lorena, Lorena... Ah, Lorena de cuatro carreres. García Lorca de cuatro carreres. No, un traje... ¿Cómo era? Rojo, ¿no? Sí. Rojo y negro. Rojo y negro. Exacto. No era rojo, rojo exactamente. Es más un... Sí, un salmón que según cómo lo combines queda más oscuro. Guijarro. 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 Correcto. Por segundo año que repite. También veríais a Paula seguramente como fue invitada. Seguramente. ¿Son de la pues, misma agrupación? Coincidiría. Si no, coincidiría. Que son de la misma agrupación. Lo que pasa es que nosotros este año no fuimos vestidas porque no podíamos. No se podía, porque solamente tenía un día de vacaciones. No tenía días de vacaciones, era un domingo, tenía que venir por la mañana e irme por la noche. Claro. Vinimos ella y yo, nos nombraron, pero no subimos, porque no se puede subir si no. Ya estaba vestida. Ataviada. Entonces nos nombraron. Nos nombraron porque nos quieren un montón y luego en el casal ya estuvimos con ellos. Qué bien. Pero bueno, hicimos un intercambio. Ahí. Oye, ¿y los trajes os los compraréis aquí, verdad? Sí. Todos los trajes, aderezos, manteletas, todo. Pero es que allí necesitáis. No hay nada. ¿Quién sabe? No lo sé. A ver, sí, escúchame, en mi barrio están haciendo los trajes de flamenca. ¿Me quiere explicar también Valencia que hay otra gente de flamenca? Porque hay una casa andalucía de indumentaria, pues. Pero como para tener un negocio propio de trajes de flamenca. No, pero habrá indumentaria autóctona de ahí de Palma, pues sí que habrán casas, lógicamente, ¿no? Y depende de qué zona de Mallorca, sí que utilizan algunos tejidos parecidos, un poco más sencillitos, pero no. ¿Vosotros venís aquí? Sí. ¿Pruebas y todo? Sí, nosotros madre todos. Mía. La mayoría, yo por lo menos sí. Hay otros que no, hay una chica, que es la que decora, que hace, ella ha aprendido y hace sus trajes. También está bien. Hace, sí, y yo en principio también lo intenté, pero dije... ¡Uf, qué bien! Te lo veías mil limitaciones ya y faldas a lo mejor, pero cuerpo. Es que hay que tener muy buena mano. Faldas siempre... Hay gente que las faldas se arriesga, ¿no? Porque dices, bueno, pero que luego también hay que ver las faldas. Pero luego sí que es verdad que los corpiños... Yo, por ejemplo, mi abuela en casa sí que... se cose y tal, y sí que es verdad que yo muchas veces digo, es que no es nada fácil hacer un para encajarlo en todo. Ay, a ver, mira de, ¿ves? Sí, de... nos enteraremos. Sí, es precioso. A ver, es muy bonito. El traje de verdad es espectacular. Es precioso ese traje. Ya se lo dijimos ya. Es espectacular. No, sí, se ve. No es el típico traje de fallera mayor tampoco. No. Porque ya tiene flores ni tal, pero es una espectacular. Sí, ese espectacular. Traje. A mí me gusta mucho. Es muy bonito. Qué buena la pequeñita también. Sí. La chiquilla es un amor. Graciosa. Creo que son familia. Mira. Bueno, la verdad es que yo creo que tienes que ser bonito también compartir ese año con alguien de tu familia, ¿no? Tu hermano, tu madre, tu padre. Bueno, ella no dice que la pongo nerviosa. Que soy de fallera mayor. La primera fue con mi sobrina, ella era infantil y yo mayor. Y la segunda fue con mi sobrino. Fíjate, ¿ves? ¿Tú eras infantil? No, era mayor. Bueno, pues nos sigue dando mensajes. Iba a decirte, yo digo, porque aquí están diciendo y cositas. Y Concepción de las Olmos pone feliz esa, Navidad a las chicas del Toro de Palma de Mallorca, de parte de la fallera María García Lorca Horta. Exacto. Bueno, nos han dicho el nombre de la chica, Lorena Guijarro de las. ¿Ves? Eva Asensio, bueno, Antonia es una de estas falleras, ha aprendido a coser trajes de fallera y nos ha hecho alguna pieza, alguna, que es una crack. Manoli Antonio Polo Norte lo están haciendo muy bien, y Antonio Jiménez Gómez, que también lo estoy viendo, que ha dicho: Elenita, que dices que no me conoces, mira que no te hago la presentación. Bueno, así que acláralo. Ten cuidado, porque cuidado con lo que dices aquí, un poema. Que todo se queda grabado. Y aquí de verdad se queda todo grabado, ¿eh? Y para la elección de falleras mayores, como por antigüedad, pues, por sorteo, porque no, aquí cada falla tiene bueno, tuvimos que hacer hace unos cuantos años un protocolo, porque aquello era, hombre. Y bueno, a ver, es por antigüedad, evidentemente. Eso sí, hasta hace un poco de tiempo era por edad. ¿Por edad? Sí, si había... A ver, si se presentaban dos, la más mayor o la de mayor edad, pues era la que era fallera mayor, claro. Cuando llegó la época en que nuestras hijas, que habían crecido en la falla... Tenían toda la misma edad. No, pero si llega una señora de 40, que se apunta a la falla solo para ser fallera mayor, llega allí. Es que en muchos casos. Claro, no tiene ver, eso. No, entonces intentamos pues hacer una... Y pusimos unas fechas y pusimos unas... Y bueno, y antes no se hablaba de la ser fallera mayor hasta en entrado noviembre, lo cual era un desastre. Y ahora ya, ahora ya ponemos, ya sabemos, una fecha, un año para otro. A finales de mayo es la elección,
presidente se presenta. Y como aquí sí, más sí, o menos. Sí, 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 ayudar y la elección de presidente, ¿cómo se hace? La elección de presidente en una asamblea, dos semanas o así después de fallas, uh-huh, en asamblea, como aquí. Como igual, pasa que como, presentan y, sí, y si hubieran también, dos, por ejemplo. Se vota. Se vota. Igual, que sí, igual. Igual. Se vota. Pero muy pocas veces ha habido dos. O sea, cuando suele haber consenso, cuando uno se va, pues siempre hay otra persona. En mi caso, cuando se fue el presidente anterior, Fernando Bolinches, que es el padre del infantil. Fue el presidente durante 6 o 7 años y hizo muchísimas cosas y trajo un montón de novedades. Y luego ya, pues él se dejó, me presenté yo y ya está. O sea, tampoco. No somos tanto para tener facciones. Mucho menos en todas las fallas. Sí, suele haber. Se tiene hablado cuando uno se va, el otro. Claro, sí, más o menos siempre se tiene hablado. Y para que funcionen las cosas, pues tiene que haber unión y hacer las cosas bien. Si no, pues es un desastre. Sí, lo de fallar a mayores entiendo, porque lógicamente, si son desde pequeñitas y tal, y luego llega una chica, a lo mejor incluso con la misma edad, pues y es fallera mayor, y claro, y las otras dices, a ver. Pues no, que llegues la primera. Que llegues y tenemos más problema con la infantil. Infantiles tenemos menos y nos gustaría que se asociara más gente, pero yo no sé si es general en todas las asociaciones o no sé. Es que eso tiene que ir poco a poco, claro. ¿Eh? Vamos a ver. Estaba hablando con Arturo. ¿No? Oye, una pregunta: ¿hacéis algún acto diferente al que hacemos aquí? Sí. Uy, ¿qué llamada tenemos? ¿A dónde hemos llamado? Hola. Habéis llamado que soy un traidor. Casi no se esperan más la llamada a ellas que tú, ¿eh? Sí. No, cuando he visto 96, digo, Elena está en directo, Elenita está en directo. Ah, pues, ¿pero no las estás viendo? Estoy escuchando por internet, por la televisión de internet. Ah, vale, es que también por el Facebook también las puedes ver, ¿eh? Por la página web Univers Faller. Sí, lo he intentado aquí a través de la televisión, pero no ha habido manera. Pues nada, ya está arreglado. Por el Facebook ya nos tenéis ya en. Bueno, ya se nos escucha perfectamente. Bueno, aprovechar que ya tenéis la llamada, ya tenéis ahí la llamada. Bueno, primero te echamos de menos, ¿eh? Estábamos esperando también que vinieras. Quique tiene muchísimas ganas de hablar contigo. Muchísimas ganas, vamos. Creo que eres su héroe. Creo que eres su héroe. Soy fan tuyo. Eres fan, fantástico. Fan, vamos. Pues tienes que venir. Para fallar me pasaré a veros, si os parece. Hombre, por favor. Por favor. Es que el eso de que peines a tus chicas, de que las acompañes, yo lo ves como... No, ¿sabes lo que pasa? Que me pongo en su piel porque a mí me ha pasado. Mi madre fue hace 3 años ya, ¿no? En 2014 fue ya la mayor. Y también la peinaba, incluso hay veces que la maquillaba si hace falta, la vestía y me iba con ella a los actos, incluso acompañándola como presidente, porque si el presidente que era no podía. El presidente le vino de bien. Claro, y a mí me encantaba y muchas veces hasta ella lo dice, fui más fallera mayor por mi hijo que por ella misma. Y hoy por hoy... Por el mismo presidente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ah, sí? Y hoy hay falleras mayores de su año, que claro, ella lógicamente fue en el 98-2014, y yo tengo más relación, parezco yo que hubiera sido más fallera mayor yo que ella. A ver, que a mí solo me falta la bamba. Pero eso de Dios, ¿será que no le gusta dar el piquito? Yo lo corroboro, ¿el piquito de oro? No, que va. Ninguno de nosotros se nos ve que no. Entonces, por eso te entiendo y pues sí, hombres al poder, pues justo. Claro que sí. Oye, has dicho que nos tienes que ver en fallas, ¿no? Sí, espero. Pues nos vamos a tener que juntar todos, porque somos cada uno. Cada uno una falla. Bueno, yo más adelante quizá os diga dónde. Ahí eso ya me encargo yo. Mira, aquí JJ y yo somos de la misma falla. Yo bueno, soy pero bueno, aquí que le queda poco. En un punto céntrico de... ¿A usted le queda poco? No, no, aquí que yo he dicho no. Quedamos en un punto céntrico de Valencia. Aida dice que se va a cambiar de falla. ¿Qué? Jamás. No, mira, lo siento mucho, pero no. Yo lo respeto y la quiero mucho. Pero mira, yo me fui de mi falla con 12 años. Tardé 23 años en volver. Pero yo dijo que volví a mi falla. Pero escúchame, ¿dónde vas a encontrar a tres elementos como nosotros? En ningún lado. Bueno, pero nos podemos ver si es la misma falla. Oye, tengo una podemos solución. Fundar una. Vamos a la falla de Paula. Pues ya está. Es la falla a la falla de Paula. No, no, este año nos juntaremos todos allí. Todos a la falla de Paula. Este año nos iremos a fastidiar cosas. Sí. Hombre, sí, el sitio de cual importante es vernos, ¿no? Claro. Y bueno, echar unas risas y ya está. Bueno, ahora que las tenemos aquí y que no te oyen. Seguro. ¿Qué es de eso de tener a la mujer, a la hija, todos ahí, fallera mayor, presidenta, ahí viste las peinas, todos? ¿Cómo lo llevas? Porque tú me preocupas más que tu mujer y tu hija.
No, no, tranquilo, son muchos años de experiencia ya. Ah, claro, no, no. Es que hay que estar preparado muy bien psicológicamente para soportarlo. Sí, sí. Ya le gustaría a Messi y a Cristiano Ronaldo estar en una preparación psicológica como la mía. Nada, nada, que luego. Y aparte, es que yo lo digo. Es que muchas veces el refrán este de la confianza da asco, es verdad. Es cierto. Porque tú vas a un peluquero externo, un maquillador o y un, te callas la boca. Mental, te callas la boca y si te ponen la trenza bien, bien, y si no, pues te aguantan. A este hombre y a mí, tanto mi madre como su mujer, y dirá de, no me gusta el moño, lo llevo torcido, lo llevo bajo, lo llevo todo. No. ¿Qué me haces daño? ¿Qué me haces daño? Eso. ¿Me estás estirando la coleta? Que eso es mi cerebro. Eso tal es cual. Mi cabeza. Entonces nosotros ya desde. Os entendemos, aparte os entendemos de nunca me he peinado de fallera, pero sí que decimos, llega un momento que clavamos los ganchos a conciencia. Y el pelo, no, pero conciencia, el pelo ¿así? Pica, se te clavan las peinetas, es que, a ver. Esa y lo se peor se es cuando siempre, te hace cosquillas. No, yo siempre intento a las que peino y a ella le digo, yo muchas veces también me da rabia porque digo, te estoy peinando y es que, y al rato me digo, me duele el gancho que está en el 8 de la aguja. Y al final, se lo digo a las que lo peino tal cual y digo, eres tonta. Yo no tengo tu cabeza. Dímelo y te quitaré el gancho. Pues no, aguanta y aguanta y aguanta. Hasta que sale sangre y ya se desmaya porque entre mi conocimiento. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues. ¿Te ha ocurrido alguna vez eso exagerado? No, pero yo conozco un chico. Yo conozco un chico y tú también que le traspasó la aguja del rodete la oreja, ¿eh? A una chica. Yo sé de falleras mayores que le han sacado la cabeza. Yo con sangre sí me he hecho. Sí, por culpa de un gancho. Y clavarle la peineta. Sí, que peina muy bien porque a mí sangre no me ha hecho. No, sí, sangre. Aún. Alguna vez no, digo ahora, pero sí. Se le ocurra. Le rasqué la cabeza una vez con la peineta, pero porque las púas, no sé si se pasa, hay veces que sin daros cuenta se meten para adentro. Claro. Pero lo mejor es que me dice, me duele, digo, mamá, ya me pusiste, digo, mamá, no duele, y hago ras. Le clavé. Ahí sí le dolió. Y se la quitó. Bueno, luego me dice, mira, un arañazo de aquí hasta aquí. Ostras. Hasta el final de fecha. Es que es normal. Sí. Por eso es que digo que te entiendo perfectamente y. A mí nunca me ha pasado. Ahí tampoco. Pero me he peinado de fallera, ¿eh? Él se ha peinado de fallera. Ah, sí. Ha llevado el pelo sí. largo. Sí, también, y eso cuenta. También he peinado yo. Vale. Pues que también me he peinado yo a un hombre, ¿eh? Chicos. Que también ha peinado un hombre, dice. ¿Cómo? Sí. Yo es que me. Que también he peinado yo a algún hombre, sí. ¿Y se te ha quejado más el hombre o tu mujer y tu hija? No, el hombre llevaba peluca. No, yo no llevaba peluca, yo me peiné de fallera. Bueno, me peinaron. Oye, ¿no hay fotos de eso? Con, sí. Pero con un trajito. ¿Hay fotos de eso? Hay Sergio, fotos. Se va a pedir a alguien sacar una foto, por favor. Silvia. Sí, señor director. Yo no lo conocía, ¿eh? Pero, ¿y no hay fotos? Pero aunque no lo conociese, Silvia, ay, debe de tener una foto. Y te puedo decir que estaba más guapo. Que la fallera mayor de ese año. Porque quiero ver esa foto, JJ. Bueno, y que la de este. Y que la de este. Hombre, cuando vieron la foto, dijeron: ¿el tío quién es? La fallera mayor. Ahora del año. ¿Puedes decir a qué año? No. ¿Qué año? Pues. Sí, no, el año. No lo digas, hombre. Pues así como el año 80 o así, 80-81, pero vamos. Yo quiero foto. Ahora la pregunta está viva, la fallera mayor. Hombre, del 80, fallera mayor. Sí, está viva. Era mayor era joven. Bueno, si fue con 30 y pico. Oye, vale. De hecho, 43 años. La presidenta me lanzó el móvil. Y yo también. En esa foto, la chica que me dejó el traje de fallera llevaba mi traje de fallero de negro en aquel entonces. Y yo llevaba el suyo. ¿Ves? Podéis hacer lo mismo. O sea, imaginar cambiar los trajes. Lo delgadito que estaba, que me cabía el traje. ¿Delgadito? Uy, caray. Ha llovido, ¿eh? Como tú, ha llovido desde que también, estaba también, hace 10 años. Así que os traeré la foto para que la veáis, sí. Por favor, lo queremos ver. Por favor. Sí. Sube la subiré. Por instancia pública. No hay ningún problema, la subiré al Facebook. Oye, José, tú también te vistes de fallero, entiendo, ¿no? ¿Y las acompañas? Yo sí, me he visto de Saragüey. De Saragüey. Ah, muy bien. ¿Y tú qué eres, fallero y follonero o solo fallero? Pues he sido fallero y follonero y ahora soy un fallero moderado. Oye, pues eso mola. Adaptado a la edad, claro. Al paso a la gente joven que viene empujando para que monte el follón. Bueno, podía empujar un poco más, pero vamos. Pero no os dejáis empujar, que es otra cosa. Es que ahora entramos en ese debate. Por favor. Madre mía. Venga, encárgaros de algo. En la línea de flotación entera, esta vez.
De todas formas, me imagino que allí el ritmo será un poquito menos frenético, ¿no? Porque allí estáis solamente vuestra falla. Sí. Entonces, mientras no vengáis aquí, ya, bueno, llega un momento que llega septiembre, octubre, noviembre y ya empieza todos los fines de semana, presentaciones, nombramientos. No, pero líos sí que nos metemos, pues, en la, nuestras correspondientes eventos gastronómicos, luego cenas y luego pues inventos del grupo de baile, o sea, ya nos organizamos ya para estar liados. Que no tienen externamente agrupaciones como nosotros, pero sí que ellos mismos ya se lían bastante. Sí, no, sí, claro, sí. Pero ese cada vez más. Y mejor, claro, mejor. Qué bien. No, bueno, no, y las fallas sí que son frenéticas, ¿eh? Sí, las fallas sí. Bueno, pues siguen llegando mensajes. Vale, nuestro club de fans. Pone, lo están, bueno, lo están haciendo muy bien. Manoli y Antonio, creo que lo estamos viendo todos. Lo están viendo todos. Sigue Oli, mi presi y futura fallera mayor. Me imagino que como no llevas la banda, pues claro. Aiba Asencio. Bueno, Pepe Martí siempre se presenta presidente para dar vida a la edición de broma, porque solo ha habido una candidata en los últimos años. Sí, estoy sin pelar. Loli García Hernández, qué bonito, José al teléfono, es que sois lo más, viva mi presidenta y Elenita, fallera mayor 2018. Vaya club de fans que tenéis, ¿eh? Madre mía. Más que los de aquí de Valencia. ¿Qué te iba a decir? Es verdad, es verdad, es verdad. Oye, Elena, ¿y qué? Con mi presupuesto. Ah, es verdad. Es verdad, claro, eso sí es lo que tiene. Pero bueno, aprovecha este año, que te lo pagan. Claro, sí, claro. Ojo, ya te lo digo yo que sí, que tienes que aprovechar. Mira, la madre. Que sí, que sí. Oye, ¿cómo estás? Disfruta más ella que yo. ¿En serio? No puede ser. En cierto modo. ¿Sí? ¿Te hace ilusión? Ah, no, a mí muchísima. Llevo muchos años esperando esto. Ah, por eso. Pero el hecho de vestirme, de tener que ir a comprarme trajes y tal, lo disfruta más ella que... Y que, por ejemplo, claro, también el decir y luego... Nadie puede, no tiene mucha, la gente, a ver cómo explico, la mayoría de falleras mayores no tienen la suerte de que su propia madre sea la presidenta y vivir todo un año de fallera mayor con ella al lado y yo qué sé. Y tiene que ser muy bonito. Y además que tenemos gustos muy parecidos. Pues eso sí que es raro, además. No discutís seguro. Poco. Bueno. No, poco. En el tema de indumentaria, poco. Espera, que nos diga el papá. José, dinos la verdad. Tú imagínate dos caracteres fuertes e idénticos como son las dos, lo que pueden llegar a chocar. Vamos, que arde Troya. Bueno, nadie lo diría, ¿eh? No, no, claro. ¿Qué me pasaba a mí con Quique? Conmigo. Que yo la verdad, a ver, tengo la suerte pues de que mi madre es modista y hacemos nosotros los trajes de fallera, ¿vale? Entonces tengo varios trajes de fallera. Y tengo tres adrezos y son oro rosa, plata y oro normal. Y cuando yo le decía, hoy me voy a poner el plata, y Quique me decía, no, hoy te vas a poner el oro. Ah, mira, muy bien. ¿Y en base a qué tomabas tú esta decisión? Al final, después de tres presentaciones a punto de clavarle de verdad la aguja, lo que hicimos fue de una presentación elijo tú y una presentación elijo ¿Pero yo. ¿Por qué tenías que elegir tú? Si yo se vestía tenía ella. Que elegir, yo tenía que, no, pero porque ella también me dejó. Porque su marujón. Yo lo digo. Ahora yo, si fuera fallera mayor, sabría el color del espolín, de qué patio saldría y el monumento que quiero. ¿A ti te pasa lo mismo, José, con ella? No te he oído, creo, no sé. Silvia. Dime. ¿Te pasa lo mismo con ella? ¿Eliges tú o eliges en ellas? No, eligen ellas. Absolutamente, ¿no? No, yo llego un momento y igual que para un acto, no sé qué fue, la presentación de bocetos, creo que fue, me dice, pues voy a ir de plata. Digo, pues no te pega que vaya, pero yo te he mosqueado. Pues no, para la escena de agrupación. Al final se puso lo que yo quise, el de fallera mayor. No tenía que ser tu cabeza. Pero se lo puso porque todas empezaron. Me voy a poner el de fallera mayor. Y dijo mi madre, bueno, va, me pongo el de fallera mayor. Dijo, toma, ya me encargo yo de hablar con ellas. Vamos, me encargo las mujeres. Te pones el de fallera mayor. Sí, te pones el de fallera. Sí, dije, mamá. Pero, Quique, ¿tú vestías a tu madre o vestías a todas las falleras mayores de la agrupación? No, yo las arreglaba. Pero a todas. Yo llegaba al salón y yo la veía. Y todas se aclamaban a ellas. Perdona. Sabes que hay collares que te giras y solo se encargan. Llegaba y yo a punto de salir. Yo estaba a punto de salir y yo me veía, digo, por ejemplo, no sé quién, a Mireia le decía, ven Mireia, el lazo. El estilista, ¿era el estilista fallero? Rosana. Quique, acuérdate de la entrevista colectiva, que hablabas tú más que ellas. Pero porque me hiciste hablar a mí. Soy la única que habla. Ya. Yo estaba allá en una esquina y me llamó, y yo, un micro, pues me llama. Hombre, además es, o sea, es forma mi... Sí, Sergio, sí. Y pasó eso, pero la verdad que pasamos un año muy bueno. Y imagino, es que es muy bueno. Vosotras. Es inolvidable, esto sí que... Esto va a ser inolvidable. Pero háchelo al revés, a ver si le dices, eso que te has puesto, no eso, pues...
no hay manera. Sí, es así. ¿A que sí, Sergio? Eso sí, luego sí, me dicen a mí de fallero, ponte esto, y luego, no, me voy a poner esto. Se enfada, ¿eh? Se enfada y todo. Yo lo, yo lo he vivido. Bueno, os mandan un saludo también de la falla de zapadores. Yo no me cambié de tema. ¿Me cambias, hombre? No, quiero mandar un saludo de la falla de zapadores. Bien, zapadores. Ahora luego hablaremos de los premios de Esgarrats. Eso. Luego hablaremos. ¿Ves cómo lo unimos todo? Sí, sí, aquí enseguida. Ah, sí. Y la noticia. Tiene muchas noticias que contar, ¿eh? Sí, que ahora luego empieza. No sé si está José todavía por ahí. A ver, José, ¿estás por ahí? Sí, sí, aún ha colgado, ¿eh? Está ahí. Escucho, sí. Escucho, es que nos va a contar a tu mujer que es lo que hacéis de diferente. Tú piensas que la llamada la pago yo, o sea, que no. Apuntamos a un buen. Casi nada. Nos apuntamos a lo que haga falta y lo que hacemos es adaptar. Lo único que hacemos diferente es que hacemos siempre el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Claro. Lo apretamos todo en 3 días, pero hacemos todo comprimido. Fiesta infantil, cena de la fallera mayor, la planta la hacemos por la mañana, no por la noche. Claro. Siempre ganamos. Lógicamente. Por supuesto. Eso es lo bueno. Todo. O sea, si te pregunto premio de sección de higiene y gracia. La falla del toro. Premio de sección. La falla del toro. Qué fuerte. Primero, los últimos. Bueno, pero hay banderines. Hay banderines. Hay banderines. Claro, está diciendo de coña. Hay banderines, pero. Ahora en serio, estamos en la junta de entrada fallera desde el primer día, o sea, y sí que tenemos recompensas, por ejemplo. Sí, sí, correcto. Bueno, exactamente igual. Tienes de esto no, ¿por qué no? El palito que llamamos nosotros, ¿no? Oye, pues lo bueno que tienen, chicos. No estaría mal poneros en cualquier sección, ya que estáis en junta, y que vaya el jurado ahí a veros. O alguna zona cerquita. Lo bueno que tienen también es que no tienen que venir a pedir permiso al Ayuntamiento de Valencia, ¿eh? No, eso es una gran ventaja. Los permisos para la hora de la crema, la planta, ¿cómo están? Cada año peor. Cada año peor, pero no por nada, sino porque cada año cambia la normativa, los europeos se han metido aquí y todo, y vamos a ver, los permisos nos los da el Ayuntamiento de Calviá previo proyectazo de tremendo. Sí, sí, la Guardia Civil pendientísima, no digo nada, pero está pendiente la pólvora, y nosotros llevamos mucha pólvora. Claro, no. La pólvora máxima. Se ha tenido que ajustar mucho en los castillos. Y nos gusta mucho la pólvora, nos gusta mucho la pirotecnia, y donde más metemos. Como buenos falleros. Falleros, y entonces, pues. Pues, los permisos nos lo dan, nos terminan dando, pero nos curramos. Sí, sí. Os cuesta. El Ayuntamiento de Calviá nos ayuda. Todo medido al milímetro. Mucho. Eso es lo importante. Tienen mucha cultura. Y también hacéis más. Bueno, claro, me está diciendo que tenéis mascletas, que os lleváis la pólvora. Es que la nit del foca aquí es el castillo más grande y es el día anterior, previo. Nosotros solo lo hicimos un año porque la gente no entendía cómo podíamos hacer un día normal. Sábado por la noche, algo bestial. Sí, sí. Y entonces la nit del fondo lo hacemos previa a la crema. Ah, muy como bien. El castillo de la crema. Previo a la crema. Exacto. El buen castillo es el domingo. La crema. El día anterior hay un castillo decente y luego los mascletas y despertar. O sea, todo igual. Y la ofrenda a vosotros. La ofrenda la hacemos, juntamos ofrenda de misa de San José, lo mismo. Hacemos un pasacalles, que nos cortan la calle, o sea, todo. Sí, oficial. Oficial, con policía delante, policía detrás, y hacemos una ofrendita por la Gran Vía, que no sé cómo decir, que es como la calle La Paz, más o menos viene a ser. Bien, bueno, es una ofrenda, ¿eh? Llegamos y hacemos una misa, y luego pues, seguimos y hacemos la verbena, y luego hacemos concurso de payas el domingo, viene del arte, que creo que es frecuente. Ella hace paella para 700 y el domingo nos juntamos gente. 700 personas, vamos. Son 700 personas. Y las que hacen concurso, las que comen fuera. Podemos llegar a juntar 1500 personas ese día. O sea, que si nosotros ya no nos quejamos en decir que acabamos el 19, que no podemos con nuestras armas, pues imagínate en 3 días, todo condensado. El lunes no eres persona. Y encima ellos todo se lo hacen. Si nosotros el día 20 estamos con el gotero, bueno, y en coma. Lo que pasa es que nosotros, ellos lo tienen más comprimido, pero nosotros lo empezamos un fin de semana. Es que nosotros, claro. Empezamos 19 días antes. Entonces, el 1 de marzo. Cuando llega fallas, ya estás cansada. Es que empezamos el 1 de marzo con más, desde la crida. Empezamos el 28 ya con la crida. Este año empezamos con la crida. Sí. Ah, mira, que empezamos con la crida, la comida, la falla, patatín, te vas a la crida. Luego, claro, ya todos los fines de semana. Que si concurso de no sé qué, que si para preparar la carpa, que si tal. Llega el 20 y dices, es que no estoy. No, ahora no es una semana fallera, ahora es un mes fallero. Bueno, ¿qué os parece que aparte de que despidamos ya aquí, que lo tenemos que sí, que lo tenemos aquí un poco desplazado?
Te tenemos desplazado totalmente, ¿eh? No, hombre, no, yo estoy escuchando. Me gusta mucho escuchar. Tú escucha. Muy bien, muy escucho bien. Escucho aprender. Sí, pues aquí aprenderías mucho, ya te lo digo yo. Sí, aquí sí, estamos sí, todos. Seguro, seguro. Te digo yo que aprenderías mucho. Estoy aprendiendo yo, imagínate. ¿Sí? Bueno, sí. Madre mía. Yo de playbacks, madre, me he hecho más. No. Yo de playbacks he hecho un máster. Hemos hecho tres semanas seguidas. Por normal, eso digo yo, quieres. Vamos. Y aún queda. Bueno, ¿qué te parece, Quique? Sí, lo despedimos y empezamos con las noticias falleras, que tienes muchas que si no luego nos van a dar las fallas de que no decimos nada. Despidamos a mi héroe. Va, despídate. Pero despídelo tú como se merece, Quique. ¿Cómo se llama de apellido? ¿Cómo se llama? Despidamos a don José Luis Calderón. Muchas gracias. Te esperamos aquí, ¿eh? Sí, sí. Ahí estoy. Yo a vosotros os espero aquí también, ¿eh? Seguro, vale, vamos a organizarlo. Yo seguro dos, que voy. Yo voy seguro. Lo estás poniendo difícil, sí, sí. O sea, dos no, van tres. No cuatro. Sí, dos de la llamada. Pero ¿cuándo vamos a la presentación? Eres el 3 de marzo de la presentación. 3 de febrero, perdón. Y luego, cuando ellos hagan la fiesta. Día 3 de febrero. 13, 14 y 15 de abril. Aquí hay que organizarse ya. 13, 14 y 15 de abril, os hago una paella de pato. Hoy. Ah, de pato. Muy bien, muy bien. Vale, me lo haremos. David, es que me lo paro. Yo me lo como. Yo me lo como todo. David, lo por la paella, estamos. Vamos a ver. Yo he puesto música automáticamente cuando he hecho yo me lo como todo. Y pato de pollo. Cuadraremos sí. Fechas, ¿verdad? Bueno, chicos, que un placer, lo dicho, y bueno, nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta adiós. Luego, vamos a colgarle. Eva Asencio pone, este chico nos ha entendido. Ya todo está. En un fin de semana. Sí, pues tiene que ser. Ya está, lo hemos colgado. Eva, tiene que colgado. Ser comprimido todo. Comprimido, vamos. Claro que sí. Tenéis que dormir de milagro. Bueno, oye, antes de que se dime. Eso digo yo me acuerdo que cuando llamaron estas chicas aquí, yo estaba en casa en la cama con Aquinas. Estaba mala, es pobrecita. Verdad. Ah, sí. Por eso es verdad. Y yo les prometí una cosa. Claro. Además, creo, no sé si fue a ellas o fue al nene. No fue a ellas. Empezamos con el nene y luego ya proseguimos. Pero he cambiado de opinión. Yo. Paula creo que no estaba aún en el programa. No, aún no estaba. Paula no estaba. Paula aún no estaba. Que Paula se incorporó hace un mes. Ah, no. Es verdad. Pues. Yo os prometí. Ay, por favor, enséñalo en la cámara que lo vean tanto en Facebook como para lucirlo en vuestras bandas. En vuestras bandas. Yo lo estoy viendo desde aquí, desde el monitor, porque otra cosita no puedo verlo. Qué bonito. Las azules son para los hombres, chicos. Y las rosas. Bueno, y si se quieren poner ellas las azules y ellas las rosas, ¿qué? Detrás va una frase. Eso no lo he puesto yo desde arriba. Ah, vale, vale. Muchas gracias, qué bonito. Nada, para que os acordéis de nosotros. Las pulseras era más complicado porque no tenía la medida. Claro. Entonces eso pues queda bonito. Y eso sí, lo podéis lucir en las bandas y exacto. Siempre la lleváis. Para que os acordéis de nosotros. Y los chicos los llevan en las solapas, en las chaquetas o en los chalecos. Sí, porque, banda no veo que lleven los chicos, ¿eh? De momento no. ¿Eh? A día de hoy banda no llevan, no te preocupes. En su día llevaron fajín. Ya está intentando poner usted el debate. Ya me vas cogiendo. Bueno, pero ya le voy a preguntar cogiendo. Una cosa. ¿Tres moños o un moño? Uno. ¿Qué? ¿Uno? Always. Hace muchos años. Yo he visto a la antigua hace muchos años ya. Sí, ya hace muchos años, o sea, desde el principio. No sé. Es más incómodo y más complicado, pero es habitual que las chicas en general llevan un moño. Es tirada antigua. Yo no estoy la antigua. En general, en la falla, la mayoría lleva tres. Pero para presentación y ofrenda, por ejemplo, tres, ¿no? No. Ah, siempre uno. Sí, nosotros siempre llevamos uno. O sea, nosotros, como se está poniendo la nosotros, moda últimamente, yo, la falla, ya hace muchos todas. Años que vamos. Las manteletas por encima, sí, la antigua. Antigua. Total. Sí, hace ya. Pues sí, y ella, pues le gusta y. Sí, porque puedo combinar más cosas realmente. Claro. Y tenemos más bastantes nada, pues. Cosas para combinar y la verdad es que yo hace mucho que solo he visto un moño. No sé ni dónde están, tenía, pero no sé ni dónde están. En cualquier armario. Debe estar en algún sitio, los dejé o no lo sé, pero vamos. El resto de la falla, pues la mayoría lleva los tres. Claro. Bueno, Talón. ¿Qué? Empezamos con las noticias, por favor, que si no luego. Ahora os vais a enterar de todos los ahora vais a enterar de todo lo que pasa aquí en Valencia y todas las cosas y que todo tenemos lo que aquí. Que hay un montón, que casi todos son felicitaciones de Navidad, porque casi nos quieren mucho las fallas, la verdad. Bueno, empezamos con Belénes, ¿no? Venga, empieza con Belénes, que tenemos pues de momento solo veo aquí el segundo premio de la falla, la Berni.
Ay. Que la verdad que por lo que estoy viendo es un Belén que te mueres. Uh-huh. Además, te lo puede comentar. De tradicional, perdón. Te lo puede comentar Paula, que es la que hizo las fotos. Comenta. Correcto. Así que Paula, cariño, presenta. Pues... Bueno, también hay otro de tu segundo premio, ahora lo diremos. Te ha faltado otro. A ver, que recuerde. Uf, por Dios, ¿tienes las fotos a mano? Ya no me acuerdo. Hija de mi vida, yo no. A ver. Ya, pero que... No, a ver, es que claro, hace ya unos días, espérate que haga un poco ya de... Una semana. Pues una semana, después, sí. Déjame que haga un poco de memoria. ¿Te digo el día? Pero... A ver, fue un Belén, la verdad que tenía escenas muy, yo que sé, muy bonitas también, mucho detalle también, porque me gustó mucho, a mí por ejemplo, los detalles que tenía de palomas y pajaritos en los árboles, con árboles en flor, sí, a mí esos fueron unos detallitos que me gustaron mucho. La verdad es que las fotografías a mí me dio ciertas escenas mucho juego, entonces... me lo pasé muy bien fotografiando ese Belén. Sí, además se tiró. La verdad es que 40 minutos. Sí, estuvimos, no lo sé, yo no cuento el tiempo, no miro el reloj. Unos 40 minutos viendo el Belén escena por escena. O sea, a mí si no me dicen, nena, corta ya, yo sigo. Luego vino el presidente, estuvo comentándonos que el segundo premio, que tal, que ellos se querían, evidentemente, se merecen. A ver, yo os digo la cosa como son, que ellos querían más, evidentemente, siempre uno quiere siempre mejor premio. Bueno, tuve una queja y tal, porque ya lo comentaría hoy justamente en la asamblea de hoy, o sea que luego si me lo terminan de confirmar os lo diré, porque si no, yo evidentemente yo aquí soy, ya sabéis, calladito, estoy más guapo. Bueno, también fuimos a ver a otro Belén, en este caso es en categoría, no me cae, libre diseño, que fuimos a ver Najordana. Segundo premio, ¿no? También. También segundo premio, hemos ido de segundos premios, ya iremos a de terceros, os preocupéis. Totalmente diferente. Y además... La idea muy original, además todo material reciclable, que no sé si lo he dicho bien, ¿reciclable? Sí, reciclable, sí. Vale. luego se vende. Muy bien. Entonces, la verdad es que la idea es muy original, cada escena del Belén era un cuento navideño y lo que eran las escenas eran ocupaban lo que eran todas las paredes del casal. Del casal. Me gustó por esa parte, lo que fue la parte originalidad del Belén. Por lo demás es un poco fuera totalmente de lo normal de lo que es el libre diseño. Minimalista, ¿no, Paula? Mucho. Totalmente. Bueno, lo que viene siendo... Ahí has encontrado tú la palabra. Muy lo que viene minimalista. Siendo una jordana. Bueno, hay que decir que también que justo extraño, pillamos a la agrupación o al sector. Correcto. Que estaban haciéndose el regalo de los amigos invisibles. Sí. Y lo vivimos todo en directo. Para que no publicamos además, nada. Algo muy curioso mal. Porque también el árbol de Navidad y lo que eran lámparas sin luz en este caso, pero adornaban el casal, estaban hechos con tubos de cartón. También. Bien. Eso de sí los, que he visto bien de imágenes de la cena jordana en Facebook y sí que vi las lámparas, me pareció una idea muy original. Además es que el árbol estaba subido en el Facebook, en las fotos. Y luego sí que me gustó mucho digamos lo que es la parte central que hicieron, ¿vale? Con las piezas redondas pusieron imágenes, sí. Y que detrás de las imágenes tenían un foco puesto. Da totalmente un aire completamente diferente a lo que se suele ver, ¿no? Entonces, yo lo vi un Belén... Entretenido. Sí. Porque si quieres entretenerte, vas, lo ves, escena por escena. Sí, sí. Puedes ver todos los detalles. Porque también tiene detallitos. Y además debajo... Echas la tarde. Sí, echas la tarde, totalmente, vamos. Totalmente, porque además debajo fuimos... de las escenas tienes el cartelito con el... Para cuento. Que lo leas. Y en valenciano y en castellano. Sí, además es bastante curioso porque están los dos idiomas en este caso. Y es una maravilla ver cómo, vamos, puedes leer, puedes estar, vamos, puedes echar la tarde y como nosotros casi echamos la noche, que estuvimos casi una horita viendo ese Belén. Y bueno, la falla, sabéis que enseguida abre las puertas para que podamos disfrutar de esos Belenes maravillosos que hacen este año. Vamos a seguir hablando, Talón, ya hemos terminado de Belenes. La semana que viene tendremos más Belenes, porque la semana que viene tenemos ruta. Aquí no, pero yo tengo que decir un par de cositas de los Belenes. A ver, Didi. Hombre, claro, adelante, porque aquí tenemos cositas que contar de nuestras fallas, la falla cartera, o sea, ha conseguido el primer premio de Belén tradicional. ¿En qué? ¿Vale? ¿La agrupación no? De Cruz. La agrupación, la agrupación. Correcto. Junta, ¿no? Digo, no me suena. Lo he mirado, leche, lo he mirado. Y usted no era el jurado, ¿eh?
Es verdad, muy mal, ¿eh? Ah, ahí va. No somos tan malos. ¿Puedo decir una cosa? Gracias. ¿Me dejáis que diga una cosa? Mira, me voy a quitar la cámara porque si no se van a emocionar de verme. Y tengo que decir que yo no conocía a nadie del jurado. ¿Seguro? Porque okay, ya... Bueno, pues, entonces esta vez el jurado estaba bien o no. Sí, como era la propia agrupación, pues sí. Está. Bueno, entonces está, vamos, no me vale ese jurado. Pero bueno, que no es una crítica, que es para que la gente se dé cuenta de que... Para mí es un zasca, o sea, tú tómate como quieras. Sí. Para mí es un zasca, porque mi agrupación no se anda el segundo del mío. O sea, que... Vamos, que bueno, fuimos los mejores, che. Y ahí está. Y lo que tengo que decir, por favor, que mi falla también, dale enhorabuena, porque también se han llevado dos premios. El primer concurso de Belénes de la agrupación del Botánic, dentro de la modalidad clásica, y luego el sexto premio de la Junta Central Fallera. Oye, pues tengo que dar enhorabuena porque es un trabajazo. Viendo las fotos, la verdad es que es una preciosa. Yo tengo que decir que yo sí que soy incapaz de montar un Belén. Y la gente que monta un Belén, ole por ellos, porque muchas veces Silvia y yo en casa poníamos el Belén. Pero yo, cuando me han dicho alguna vez de bajar la falla y decir, montas el Belén, digo, no, y me dicen, uy, ¿por qué? Digo, ¿por qué ir detrás de alguien? ¿De qué hago? ¿Dónde va? No, porque no quieren, me gusta complicado. Me lo hagan a mí. Entonces, para poner a la Virgen María la llamada del ángel y ponerla en el quinto pino, y no, no porque no va en el orden, entonces para fastidiarla, no lo hago. No, la verdad es que... Dime que te monto un playboy, yo te lo monto, pero un Belén no. La verdad es que es un trabajo muy arduo y hay que dar enhorabuena a, bueno, como decimos siempre, a todos los que participan, independientemente de que tengan un premio o no. Hay que decir también que el pasado domingo dieron los premios la Junta de la Fallera, y bueno, vimos como todo el mundo iba al ayuntamiento a recoger esos maravillosos premios, que vamos, una maravilla, como siempre, me esos belenes. Me los dichosos con los palés. Sí, ¿verdad? Me recordó. Bueno, seguimos. ¿Vosotros ponéis Belén? Oh, perdona, Sergio. Vale. ¿Vosotros ponéis Belén? No. ¿En vuestra falla? En casa, sí, pero... Ya es lo que faltaba también, ¿no? Este año hemos hecho una cena de Navidad, ha estado muy bien, una comida de Navidad, perdón, el domingo, que ha estado muy bien. Adornamos el casal de Navidad y tal, y luego pues haremos una cena de Nochevieja. Pero, no, pero también haces cositas de Navidad en la falla. Sí, claro, sí. Belén viviente. Hay veces que en la falla, muchas fallas no ponen Belén. Pero bueno, que me da la idea. El año que viene algo podemos hacer. Pero se ha mandado un poquito de tiempo. Os doy un consejo. Meteros en el Facebook de Universe Falla o en el de Mercado de Castilla y hacéis una comuna de Mercado de Castilla. ¿Tú qué quieres? Publicidad de subliminal y nada, tirando ahí a... Es que el Belén de Mercado Castilla, donde estáis, para que os hagáis una idea, es el... No grande que es el Belén. No, ese es el portal. Ese es el portal. El portal directamente, todo. O sea, lo con digo los porque... pastores, los reyes, todo allí metido. Si tenéis la oportunidad de ver. Igual tienes unos par reyes aquí y luego otros en la otra punta que vienen del camello. Que aún no han venido. Claro, entonces... Cada día se pone un fallero de pastor. Qué falso, qué exagerado. Y cualquier día le toca rey de rey Baltasar a Sergio. Hombre, sí, sobre todo, sí. Bueno, pues infantil. Con seguimos premios, con ¿no? noticias. Venga, ¿qué más? Pues seguimos con los premios Desgarrat 2017 de la falla Zapadores Vicente Lleó. Que ahí estuvimos nosotros. ¿Quieres contar un poquito? Ahí estamos nosotros. Estuvimos mi amigo Fabián y estuve yo ahí dándolo todo. Y bueno, pudimos ver cómo los galardonados iban dando las gracias por estos premios tan maravillosos que la falla año tras año sigue haciendo, que hay que decir que sigue, tienen que seguir haciendo esa labor, porque dar esos premios para mucha gente es muy importante, y que una falla dé premios a otras fallas también es muy, 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 muy importante. La verdad es que toda la información la tenéis en nuestra página de Facebook, todo lo que queráis ver, ahí lo tenéis, las fotos y todo. Continuamos. Pues continuamos ahora con un montón de felicitaciones navideñas. Bueno, cuéntame de qué fallas pues tenemos. Pues tenemos la falla Maestro Bebe y Mariano Rivera, que sale su cuadro de honor. Seguimos con... Bueno, ahora de repente me sale una falla de Castellón Segorbe. Mira. La exaltación, el pasado 10 de diciembre. Tuvo lugar la presentación de las fallas mayores de María Molina Gómez y Leire Saenz. De Mireia Escrihuela. Ahí no es nada. Apellido bonito, ¿eh? Acompañadas claro. En todo momento de sus presidentes Luis Aparicio Stingo y sus cortes de honor en la sala Forzando Masanasa. Bueno, fue pues... Hay que decir típico, que el presidente de esta falla fue jurado de Fallera Mayor de Valencia. Si no sabíais, fue de este año, lo digo para que lo sepáis. Bueno, también tuvieron bailes regionales, fallas invitadas, hermanamientos como los de Segorbe y Alicante, y los cuales estuvieron representados por sus reinas de las fiestas, en el caso de Segorbe, y las bellas, y presidente de la hoguera Parque de las Avenidas, en el caso de Alicante. Pues me guardaré el comentario, porque, vamos,
Qué desastre. Qué desastre. Te has quedado a gusto, ¿eh? Claro, si tú lo conoces, es mi amiguete mío. Con la chaqueta extraña que llevaba así. Bueno, os habéis dado cuenta, ¿no? Que nos gusta de vez en cuando. Sí. ¡Ping! Mete la hacer una pullita así pequeña. No, la falla muy sutil. Dos monísimos y divinos. La metemos un poquito, la metemos. Ahí, tas, 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 tas. Bueno, seguimos. Bueno, y estuvo presentada por Josep Orient, fallero esta misma comisión, y con su gracia y su ingenio hizo más o menos divertida la velada fallera, que tuvo un broche de oro con el cantante de Villa Marchante, Vicente Seguí. El de Operación Triunfo, vamos. Conocido, que no lo sepa, el de Operación Triunfo que ganó. Elenita, vale, pero la madre se ha quedado ahí de... Claro, claro, que cantaba estilo Nino Bravo. ¿Puedo? Si te pongo lo... Vale, sí, sí, que a día de hoy no canta. Necesito hacer una crítica al ayuntamiento. Dime, hombre, malo, uy, malo. Pero no tiene nada que ver con fallas, ¿eh? Ah, vale, bueno, entonces vale. Luego la diré. Vale, al es final del programa, me, ¿no? Me indignó enormemente. Vas a hablar de los Papá Noel, seguro. Por supuesto. Seguimos. Ah, vale, ya sé por dónde vas. Bueno, pues la falla Obispo Migo Cuenca ha presentado su proyecto Arturo Valles. Vale, para sus ahí tenemos para las próximas fallas, que se llama Mentires, que tenemos arriba los bocetos y ahí tenemos los vídeos, esos son los dos vídeos que tenemos. Bueno, pero sí que se meta la gente porque lo observará mejor, que es una maravilla de vídeos, la verdad. Y que no, pero hay que decir, ¿verdad?, que la falla grande es de va de Indonesia, de Asia, entonces es muy chula, y la infantil pues un poco de pues muy moderna, muy espera espera ahora. Que te lo va a decir Paula. ¿Qué me has dicho de qué va la falla grande? De chinos. Indonesia, Asia, has dicho. Sí. Hijo mío, Corea. Ah, vale. Yo qué sé, yo he visto una china. Son coreanos. Ah, pero está al lado. Como lleva los ojos así, él no lo tiene localizado. Claro. Tú sabes que entre ellos no se llevan bien, ¿no? Ya lo sé. Los chinos son los de carteles. Pues no te oigan. Y bueno, y la infantil, pues es bastante moderna, es muy actual, ¿no, Paula? La falla infantil. Moderna. Sí. Que los chinos eran los de carteles. Sí, es verdad. Sí, acuérdate. Con ese octavo premio. Lo que estaba detrás del escenario. Se supone que era el monumento, que sí, ya sí. Vale. Detrás. Luego de... la falla falla calabazas en Gai. Uy, en Gai. Sí, en sí. Gai. En Gai. También presentó sus bocetos. Bocetos. Y no sé cuál es la infantil y cuál es la grande. Mira, pues la yo diría que la infantil es Asterix y Obelix. Sí, ¿verdad? Y la grande es la de la Pamela Anderson y el otro vestida de fallera. Pues sí, exacto. Es además correcto. Son los falleros de la playera. Sí, los vigilantes de la playa. Es original, Los vigilantes de la falla. De la falla. ¿A qué te parece? Qué falsa, Aida. Gracias, soy con ti. Bueno, ahora I love you, I love you. Eso es que se va a Nueva York la semana que viene, lo que tiene. En Junta Central Fallera ya nos metemos y el pasado lunes Realce, la empresa Realce de Paterna, de Posticería, entregó a Rocío y Daniela, nuestras falleras mayores de Valencia 2018 y a sus cortes de honor, las mallas. Sí. Las mallas, trenzas y rodetes que lucirán durante. ¿Por qué te has empezado a reír? ¿Por qué te ríes? Pues porque han puesto mallas, que es lo mismo que trenzas. O mallas de fallera. Hijo, a mí. El pelo que lleva, el pelo postizo que llevará las falleras mayores. A mí lo que me manda junta es lo que estoy poniendo. Ah, vale, vale. Y yo. Bueno, pues continuamos con Junta Central Fallera en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. Y ha cogido, bueno. Esta mañana, ha sido esta mañana, me hace leer la hora y ha sido. Sí, ha sido. Bueno, el pasado, no sé cuándo fue. ¿Cuándo domingo. Fue? El domingo por la mañana. La entrega de premio de concurso de Blenes, lo que estaba comentando ya, que solo podía saber. Y lo entregó la Falla Infantil de Valencia, Daniela. Claro, porque hay que decir que los Belenes está dedicado a los infantiles en realidad, aunque lo hagan los adultos, sí. Es una actividad infantil, Luego pues empezó a hacer todos esos pedazos de Belenes que ya llega un momento que los infantiles pues no hacen nada. Nos siguen felicitando la Navidad, la Falla Carrera Amarillo y la Cabrera con... Que las felicitaciones muy curiosas. Salen dos arriba la fallera mayor y bajo los cuatro. Pero bueno, cada uno. Hay que decir que salió en el playback, ¿eh? Correcto. Andrea salió en el playback. La falla de Montserrat. Que fue al circo. El Diumenge, bueno, el pasado domingo fue al circo de Navidad de la falla de Montserrat y han pasado una mañana genial y muy divertida. A mí lo que me van pasando es lo que hay. No, sí, sí, desde luego. Ya lo sabes. Luego la falla músico Espiguer a Badolf Abregat también ha deseado la Navidad con sus representantes. Del boceto de la falla Avenida Campanar Hipólito Rovira 2018. Que a ver, la falla grande parecen Adán y Eva, ¿no? Son Paula. Adán y Eva, sí. Correcto. Rubios. Totalmente. En la historia, en religión, me dijeron que eran morenos. Vale, pero. Bueno, el artista pues aquí... fallero los y dicen ha que la Virgen rubia. María era rubia. Dicen. Y eso no lo he escuchado nunca, Quique. Pues dicen que era rubia. Escucha, y que pues los Reyes Magos venían de Sevilla. ¿Cómo eso te lo comes? En mi época no lo he escuchado yo nunca. A mí me lo han dicho, que es mentira. A mí me dijeron que venían de Sevilla y le dije, claro, un negro de Sevilla, no te lo olvidas. Claro, tú no conoces no, a negro de Sevilla. No, es que a ver, desembarcaban en el. Yo conozco a negro de WhatsApp.
¿Y la negra del WhatsApp la conoces? Era calvo, Adam. ¿Eh? ¿Quién era calvo? Escucha, Adam. ¿Dónde habéis estudiado vosotros? O sea, pero ¿qué era calvo? Hay una cosa que no iba a entender. Y que el buey y la mula tampoco estaban, en teoría. ¿Y quién era la calva al niño? Vamos a ver. Adán y Eva. ¿Quién está la religión a vosotros? A ver, espera. A mí, mi profesora María. Voy a preguntar. Espera, que Sergio va a poner orden. A mí, Adán y Eva, ¿vale? Adán y Eva. Yo los libros de religión los he visto sin un pelo, que ya se depilaba en aquella época. ¿A que sí, vale? ¡Ay, serio! Yo no lo entiendo. Tendrían que ir como Chihuahua, mínimo. Mira. No había ni cuchillas, ni cera, ni estilista. Madre mía, que nos van a excomulgar a todos de aquí. Perdona, y ese pelo. Escucha, sí, ese pelo. Perdona, y ese pelo tan lacio y tan planchado. O sea, no, lo tenías que llevar como la vaca de leche. ¿Pero por qué? Yo no tengo lacio del todo. Me di cuenta el otro día que te quedaba. Vamos, que yo hago así ahora mismo. Sigue. Y tal como se queda, pero es como lo tengo. Oye, pues mira, qué suerte. Sigue, que tengo, sí, tengo muchas cosas que decir. Bueno, la infantil. La infantil, sigue. Paula, ¿para ti qué es? La infantil, pues mientras estabais de charreta, yo estaba estudiando un poco la infantil. Entonces, la infantil. La más correcto. Digamos que son las... A ver, el lema es soy lo que como. Con lo que es alrededor. Se ve una vaca con un vaso de leche. ¿Te comes un una vaca? Pato, cállate. ¿O te bebe la leche? Un pato con un casco que sale todo escopeteado. Entonces, ¿qué? Digamos, un pato. Escopeteado. Un pato. Un pato que sale corriendo. Y una primera cita, ¿no? En la una escena moto, central. Por supuesto. Una mesita con la pareja de nenes. Porque es que realmente al ser... La de First Days. Qué fuerte. Mira. Bueno, la, sigamos con la falla Cuart Palomar. También nos, desea, nos felicita la Navidad. La falla Llorens Arquitecto Lucini. Espochove. Me sale de repente. ¿Cuándo empieza la parte? ¿Cuándo lo pues abre? El día 26, que justo luego lo contaremos porque nos iremos a Espochove algunos, Quique, a la inauguración. Algunos Quique, ¿os habéis dado cuenta? Quique, porque Aida se nos va. Vale, ¿no? Pues ya espérate. Ya todo el mundo pues sabe espérate, dónde me voy. Luego hablaremos. No, 22, no. 23 me dijiste que terminabas, ¿eh? Luego, el Ayuntamiento de Valencia edita un folleto para las fiestas de Navidad con los horarios de visita de los belenes realizados por la comunidad fallera. Se va fuera de Valencia del 23 al 8. Sí, sí. ¿A dónde? Sí. Sí, luego te cuento. Vale. Luego la falla la antigua también nos desea felices fiestas, que me gusta, porque plantan el boceto, no a los representantes. Claro, bien bonito. Totalmente. Porque el boceto es una pasada. Sí, me recuerda a la falla de Paula. ¿El qué? Que es de época así muy... Ah, vale. Claro. Que sé. Ah, vale, el estilo, dice. Es que claro, decir que son muchos representantes. Vale. A ver, os explico. La antigua es que son muchos representantes, son muchos presidentes, las falleras mayores y luego los que son muchos representantes claro, juntos en la foto y por eso no cabe. Luego el día claro, domingo solo somos dos. Son tres presidentes, acordaros. Y que esto es para el 28 de enero. Da, o sea, igual, Sergio me ha dicho que no diga mucho, pero... Y yo tengo muchas cosas que decir. Luego, el domingo 28 de enero, la falla Doctor Olorizo. Ahora mismo corto el micro a todos. Hacen una visita a Jabalambre y salen los autobuses de la falla, salían a las 8 de la mañana, puntualísimo, lo pone entre paréntesis. Sí, pero a Jabalambre, ¿a qué esquiar? Imagino, hija, o a tirarse muñecos de nieve. Tirar bolas de nieve. ¿Y qué? ¿Vale? ¿Qué estás pensando, tío? Escuchadme, que os interesa. 10 euros falleros, 12 euros no falleros. Trineos y palas para darte vida. ¿Y a mí por qué? ¿Qué te dice? ¡Ay, me cabeza de baño! No, espérate. Esto puede escúchame, ser. Ponía. Quien quiera for fight, que lo avise. Ya había entendido. Quien quiera tal, que lo avise. La lista no está en el tablón de anuncios. ¿Y en qué estás pensando hoy, cariñez? Yo ay, nada. Yo no ya. Sé. ¿Cuánto te hace falta, las invitadas la falla, tienen que estar flipando. La falla Sagunto Padre Hermano también desea la Navidad. La falla Virgen de la Fuensanta también nos desea feliz Navidad y prosperidad. Saludos a Ramón. Nuevo. Al presidente. La falla Sur Rubén Vela Doctor Wasman también nos felicita la Navidad. La falla San Isidro también. Y el presidente también. La falla Monte Olivet os desea feliz Navidad del año 2018. Esa puede hacerlo. Que hay una que sale muy mona, pero la fallera mayor es más fea que un pie, entonces no tiene sentido. Muy bien, Quique, y antipática como ella sola. Es más fea. Pero eso ya lo sabes, Quique, no hace falta que lo recalques. Luego. Cabrona es. Y luego la falla Villanueva de Castellón también nos desea la Navidad. La falla Generals también nos desea la Navidad con un arbolito. Mola porque pone falla Generals Bon Nadal. Entonces mola. Lo del movimiento de la ola también está incluido en la felicitación. Es que es Kike, acordaros. Bueno, la falla Tomás Oscar Locervera también nos desea Navidad. La falla Avenida. Nos desea Navidad directamente. De la Plata General Lurrutia también. Nos desea Navidad. ¿Cómo? Uy, esta es una felicitación un poco osado, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, espérate, ya hemos pasado falla a la infantil. Fray Pérez, Vives Bilbao, más la tengo yo, mano. A las dos falleras mayores. La tengo yo. Con dos cintas de regalo, pues mola. Esa y a los residentes atados así en la pared,
atados. ¿A los 50 sombras de Grey? No. Más o menos. Ah, no, más sutil. Es que tal y como lo has dicho, parecía un poquito. Has dicho Sado, vamos. Primera a ver, vista que... me ha parecido. Luego claro, he visto la de la y es buenísima. Si en tú, verdad es mono. Si tú dices a Sado a alguien que no ha visto nada, que no está viendo esa fotografía. No, 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 es bonita, es ¿sale? Bonita. ¿O no, Silvia? No. Lo que luego la seguimos Grey. Bueno, con la falla. Si luego lo quieres ver la felicitación en persona, yo la tengo ahí. Pues ya la quiero ver. Moliné y Alboraya. Que salen por su, con un osito de nieve y todo monísimo de la vida. Eso es de Julio Cocera, seguro. Y ya, sí. Y ya está. Y ahora, ahora. Ya era hora. Por favor, que este hombre. Y decirle, Maite Rosselló, buenas noches, un saludo para todos y que paséis feliz Navidad y un besito para Quique, que si no me riñe muy bien, Maite. Y para mí no, Maite, ya te he reñido yo. Hoy a ti no. Ha dicho para todos. Y la fallera mayor, la presidenta, sincero. La falla del toro tienen que flipar con nosotros. No, no, sí, están flipando, o sea. Sí, pero bueno, está dentro de vuestro año. Dentro de uno de los actos de los que os corresponde, ¿no? I'm flipping totality, ¿eh? I'm flipping totality. They are flipping in colors. They are flipping in colors. I'm flipping totality, ¿eh? Bueno, ahora os vais a callar. Que nos tenemos que poner. El micro es mío. A ver, voy a hacer así. Habla, habla. No me lo cortes. ¿El qué? El micro. Lo otro no podrías tampoco. Venga, JJ. Que bueno, lo primero que quiero decir es algo que es muy indignante. Yo os lo voy a contar un poquito para que sepáis sí, lo que, para gente. Lo que es, ¿no? Claro. Aquí todos los años varios miembros de Motoclubs de Valencia se visten de Papá Noel. Quedan en un punto que normalmente es el parking del cementerio. Son unas 650 personas más o menos. Y acuden primero a la casa Ronald McDonald. Ahí viven 16 familias y entonces se entregan dinero, regalos, lo que puedan necesitar. Y luego van a otro punto de la ciudad, en el centro, y se reúnen con... Espera, espera. Maite Rosselló. Y dos para ti, Sergio. ¡Toma! Que si no lo dice, revienta. Vamos a ver, míralo. Bueno, se reúnen con otras situaciones y suelen reunir unos 3.000 euros y la verdad es que pasa por delante de casa y los ves pasar. Van a 20 por hora, muy despacito. Nunca han tenido problemas. De hecho, este año solicitaron autorización a la policía local y la policía local les cedió tres motoristas para que lo hicieran, pero el impresentable del concejal de tráfico de Valencia, un tal señor Grechi, italiano. Se me suena. Sí, nada que de pobrecito que se... Impresentable. Eso sí. Además, odia las fallas, porque lo conozco personalmente. ¿Las odia? Odia las fallas, sí, sí. Además, no sé qué pinta un italiano comunista aquí, pero en fin, vale. Ahí está. Pues ese señor ha denegado este permiso. Yo no sé cómo quedará al final, pero bueno, yo lo digo desde aquí, que el impresentable, el señor Grechi, estas cosas no las puede hacer, porque además alegaba que es que entorpecía el tráfico y contaminación, y aquí lo único que entorpece el tráfico y la contaminación es el señor Grechi. Bueno, pues eso queda ahí. Que la verdad que sí, un acto que podía ser solidario y que se puede sacar muchas cosas y ayudar a las familias. Claro, bueno, es politizarlo, al fin y al cabo es politizarlo. Es que lo único que saben hacer. Bueno, en 5 minutos, todo lo politizan. En 5 minutos nos llamará Artur, ¿eh? Vale. Lo digo para bueno, y yo como... Si iba a hacer un debate, pero que al final imagino que no sí, se hará. Sí, sí que se hace. No tenemos mucho tiempo. Bueno, pero va a ser light hoy, va a ser un poquito light. Va a ser la puntita. Bueno, pues el debate era un poco entre si... Bandas o carambas. Buah, ¿eh? Ya empezamos. ¿Nos metemos ya? Vosotros lo tenéis todo ya. La bandera caramba. Vale, entonces... Bueno, yo he traído algo de documentación antigua de cuando, digamos, que empezamos o se empezó a tener bandas aquí en Valencia, ¿no? Porque mucha gente ahí quizá no lo sepa. Ya hace mucho, ¿eh? Hace mucho, sí. Entonces yo he sacado una serie de datos. Entonces, por ejemplo, aquí en 1929 no había fallera mayor. Se eligió a Pepita Samper, que fue... Miss Valencia primero, luego seguida Miss España. Mucha gente la considera la primera fallera mayor, realmente no lo fue. Lo que ocurre es que después se presentó al certamen a Miss Europa y la chica pues no salió elegida. Luego, en desagravio, las autoridades de aquel entonces, pues digamos que presidió de alguna manera las fiestas josefinas de ese año. Ahí ya tenía banda, ella llevaba una banda, iba vestida de fallera, llevaba una banda, digamos que era la banda realmente de Miss España lo que llevaba, ¿no?
Esto digamos que fue un poco el lo que sería el predecesor de la banda actual. De la banda actual. Después, en 1931 se eligió a lo que a la señora que decían que era la primera falla mayor de Valencia, que era Ángeles Algarra, y sí que llevaba banda, pero llevaba una banda cuatribarrada. Madre mía. Llevaba una cuatribarrada. Y llevaba prendida una bandera republicana. En el 31 era, claro, sí, era la república en aquel entonces, ¿no? Yo pensaba que era republicana directamente la banda. No sé, no, era una bandera cuatribarrada y de hecho hay fotos. Uh-huh. Y llevaba un lacito con los colores de la bandera republicana. El azul en aquel entonces no aparecía por ningún lado, ¿no? Y hay reseñas también en el año 36 que ya llevaban bandita. Vamos, más o menos 29, 30, 31 ya llevaban banda. Actualmente, pues, en datos del 2015 ya dicen que hay una de cada tres fallas permite desfilar sin banda a sus componentes. Eso ya, pues, internamente en muchas fallas yo creo que ha llegado a hacerse la votación. Claro. Unas les han dicho que sí, otras que no, otras que sí, pues la banda no les permite ver el traje ya que se ha gastado mucho dinero, otras que la tradición. Y luego realmente es que en el artículo 65 de Fundamental Fallera está muy delimitado lo que son tanto los las distinciones que tienen que llevar los hombres, pero claro, es que aún no está anulado el traje negro, con lo cual, pero ya digamos, lleva que la obligación en Cullera sí. No, y algunas falla comisiones puntuales sí lo hacen, pero ahora chirría ver alguna, con lo cual eso no está derogado, eso sigue estando ahí. Y dice que, bueno, pues que la fallera mayor, aquí no habla de comisiones, la fallera mayor, claro, dice que tiene que llevar la banda. ¿Qué pensáis? Es que ¿qué pensáis? No sé vuestra opinión, pensáis, cuál es. ¿Qué pensáis? ¿De banda o todos, sin banda? Todos, ¿qué pensáis todos nosotros? Pues mira, yo he visto la antigua, que lo he dicho antes, y yo personalmente no llevo banda, pero considero que se tiene que llevar. Yo sé la opinión y yo creo que de siempre que... Buenas noches, compañero. Ahora lo seguimos. Hola, hola. Hola, Artur, nos pillan el mejor debate del momento, banda sí, y banda, ahora ¿no? Sí, vamos a ello. Banda sí, banda no, anda que... Bueno, cuéntanos, ¿cómo...? Bueno, aquí te pueden saludar, que creo que conoces a las invitadas de algo. Años atrás. Sí, hace muchos años. La primera vez que... ¿Sabes fui quién a la es, radio, no? Sí. Pues ahora está quién está. Artur, Part. Correcto, así es. Muy buenas noches. Tu madre sí lo conocerá. Sí, ella sí. Bueno, Artur, cuéntanos cómo está siendo la asamblea. No, tranquilo. ¿Diversión a tope? Asamblea de transición, asamblea de aprobación de programa de oficial de fiesta de fallas. Uh-huh. O sea, ¿lo están leyendo todo? Lo van a leer ahora después. Madre mía, lo que se puede hacer larga, ¿eh? Ah, no, pero si ya lo leyeron en el pleno de junta la semana pasada. Por cierto, me han dicho que es un poco tostón, ¿eh? La de hoy. Está siendo un poco tostón. ¿Qué? Que a unos presidentes me han dicho que está siendo un poco tostón la Junta, ¿eh? Te lo digo porque me están informando a mí también. No hay ni el tato. Mira, eso es lo que te digo, que no hay casi gente hoy en la Asamblea. Es que es bastante único, curioso, sí, ¿eh? Es mi mala la visita tradicional de las chicas, la de Rocío y su corte. Sí, no, claro, eso ya va siendo una tradición. Mañana hay que decir que, creo que es mañana, ¿no? El vino de honor. Mañana que el brindis y siguiente, bueno, previo al brindis. Sí. La presentación oficial de la indumentaria. Madre del amor hermoso, la que van a liar este año. Vamos, que la tarde es movidita en el Palacio de la Exposición. Sí, sí, bueno, nosotros llegaremos cuando lleguemos. Si nos da tiempo llegar. Si no, ya sabes que nosotros, pues, como siempre, hacemos lo que podemos. Correcto. Bueno, ¿alguna novedad, Artur Parta, alguna cosita esta semana? Cuéntanos, ¿tienes alguna noticia, alguna cosita? ¿Me dejas que haga un inciso, mundo Semana Santa? Venga, va, que me hace falta. Hombre, que ya va siendo hora que vayas hablando de Semana Santa, hijo. Que lleva, sí, lo tienes ahí muy apagado, ¿eh? En la asamblea general de ayer se comunicó oficialmente que el pregonero de la Semana Santa Marinera del año 2018 será el obispo auxiliar don Arturo Ross, y el pregón será el día 2 de marzo a las 8 de la tarde. Uh-huh. En la parroquia de Los Ángeles, como viene siendo habitual. ¿Te han invitado? Evidentemente. Vale, yo qué sé. Aunque no me inviten, voy a ir. Ya sabes por dónde van mis tiros. Bien. Ya sabes por dónde van mis tiros. La cosa se ha calmado. Ah, ya se ha calmado la cosa, entonces me alegro. Es que como hasta hace poco éramos, ¿cómo nos dijeron? Personas no gratas. Personas no gratas, pues es lo que intentas, pues darles un poquito de vez en cuando.
Bueno, ya, es que esto no siempre, ¿eh? La Semana Santa es que no nos quieren tanto como las fallas. Ahí está. Las fallas nos quieren mucho y la Semana Santa menos. Bueno. Pero bueno, luego seguimos haciendo cosas de Semana Santa, ¿verdad, compañero Artur? Correcto, y seguiremos, por mucho que nos digan. Bueno, más cosas, correcto. Cuéntame. Que la presentación de publicaciones, de las publicaciones oficiales de la Semana Santa sean del 15 de febrero. Sí. Y el presentador de las presentaciones de las publicaciones oficiales, valga la redundancia. A ver, ¿quién va a ser? Será un doctor en sociología que se llama Pablo Galán. Pues nada, pues desde aquí. No sé quién es, no me digas quién es porque no tengo. Voy a preguntar, idea. Pero si no lo sabes, o nada. Ni puñetera idea. Parece ser que fue quien hizo una tesis doctoral sobre la Semana Santa marinera. Bueno, pues vamos aprendiendo cosas, los que no sabemos de Semana Santa, ¿ves? Fíjate. Correcto. Nunca es mal aprender. Que más? Por cierto, hablando de fiestas. A ver, cuéntanos. Nuestro compañero Quique Collado. Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Ha hecho su tesis doctoral. Uh-huh. Ha sido hablando de todas las fiestas de la ciudad, sino prácticamente de la Comunidad Valenciana. Que son unas cuantas, Y ha sido premiada por la Academia del Consejo Valenciano de Cultura. Vaya, o sea, encima lo han premiado. Correcto, desde aquí hay que darle enhorabuena porque se ha pegado un curro. Nuestro compañero Quique Collado, que hay que decir que lo tenemos en varios medios de comunicación colaborando, ya lo sabéis cómo es él, que no sé cómo llega las cosas como pero son. Llega. Pero llega, ya te digo que llega. Se ha pegado un curro de 6 años en esa tesis doctoral que es para. Y, Artur, para alabar el trabajo. Destacar que tiene un gran archivo de fotografías, vídeos, etcétera, de cosas que flipas, ¿eh? Correcto, así es. Porque hay que decir que es de los que más cosas tiene referente a fiestas, tradiciones y, bueno, y cultura en general. Correcto. Bueno, ¿alguna cosa que preguntarle a Artur antes de que...? Compi, ¿cuándo vamos a juntarnos aquí, a encontrarnos aquí pues en mira, el estudio? El martes que no estás. Vaya, hombre. Iba a hacer una cosa, pero... ¿En qué tema estábamos nosotros? El día de la cena que tenemos aquí. ¿Cómo estábamos? El martes. Hemos un pisco labis el martes, ¿eh? Pero es Aida pues que mira, no yo sí iba a tener unos turrones y ya te pasé a contar. No te preocupes, haremos un enero también. Pero no, bien, ya me ha gustado. Pero lo haremos sin programa, ¿eh? Lo haremos sin programa. ¿Yo? ¿Decir cuándo? ¿Aquí? El 2 de enero. Ah, mira, estoy en Nueva York. Rápido. El 2 de enero, ¿estás en Nueva York? ¿Qué? El 2 de enero estás en Nueva York. Sí, me estoy volviendo. Vaya, por Dios. Bueno, escucha, todo el mundo se va a enterar dónde voy. Ahí está, ahí está. Te está hablando, Artur, algo quiere. Dime, perdona, Artur, dime. Que pues para coincidir, te vienes a Marín un día y ya está. Estoy pensándolo, pues la verdad es que tengo muchas ganas, ¿eh? ¿Cuándo es la presentación? Ni puñetera idea. Yo creo que es en febrero. No sé si es en febrero. Artur, se va a tirar a fumar ahora para ir a comprarte el tabaco allí al curro. Que te vas a tirar al fumar ahora. Yo, lo que me faltaba, mi otro vicio de esos. No. No, pero es verdad. De esos. Pero sí que es verdad que tengo que ir al Marín porque tengo muchas ganas de ir. Además, el año pasado me comprometí con dos falleros que vinieron a verme a un programa de radio que hice desde un balcón del aplazamiento. Maravilloso, por cierto, ¿eh? Yo me lo pasé. Es verdad. Y me comprometí que iba a ir y yo tengo que ir. Además, que es que me apetece un montón. Hay que decir que yo me acuerdo de aquel balcón, ¿eh? Te hemos fichado, te fichamos así. Es verdad, o sea, qué locura. Aquello fue una experiencia. Momento balconing. Sí, pero no nos tirábamos casi. Nada. Ahí. O sea, de balconing. Ah, ya, de balconing. Ya. Vamos a ver. JJ. Bueno, el horario infantil ha salido normal, ya lo entiendo. No, sí, pero tengo que ir. Que vaya tela. Pues si quiero que vayas a bajar el micro, ¿no? Y si ves a los falleros, si ves a Mariano, si ves a Rosa, si ves a Herminia, si ves a todo el mundo, dales un besazo enorme de mi parte. Perfecto, dicho queda. Muy bien. Pues eso. Bueno, compañero Artur Part, cuéntanos. Ya tenemos al señor vicepresidente Pepe García Bosch leyendo por el programa de fiestas. Madre mía, la que le queda. El programa de fallas, el programa entero, desde lo que estamos ahora, que lo próximo la semana que viene. No, pero lo primero que viene es las exaltaciones. Uh-huh. Que son las finales de enero, ¿no? Por eso, ya toda la retaíla de programa de la semana de fallas. Que prepararos, compañeros, porque hay que retransmitirla. Oye, el ínclito no habrá venido, ¿no, Artur? La exaltación, yo voy de invitada. Sí, tú vas, tú no puedes. Ah, claro, te toca. Tú no puedes. Este año no lo hay que ver. Está en el medio de la mesa. Ah, sí, ha venido. Ah, es verdad, sí, que ahora lo estoy viendo en directo. Yo tengo foto. Estoy viendo en directo. Ahí me han matado. Y por cierto, después, Sergio, si estás viendo la foto detrás, van a dar un concierto después. ¿Van a dar un concierto? Sí, lo veo. ¿Pero hoy? Sí, hay una batería detrás, sí. No, hay montado una orquesta detrás. Pero van a montarlo hoy, no creo. ¿Qué va? Entonces ya lo están sellando.
y no les ha dado tiempo a desmontarlo. Ya, ya, pero que es curioso, es curioso. Eso falta que se pongan a hacer un concierto, ya me lo creería todo, ¿eh? No, no me extrañaría. Por eso, por eso. ¿Alguna cosa más antes de... No, nada más. De que vayas y sigas disfrutando de esa asamblea maravillosa que tanto te gusta, Artur? Que tú te acuerdas, ¿se acuerda usted de lo que le comenté de un viaje? Pues es que sí, al final. Ah, vale, ya lo he leído en Facebook, cabrito. Bueno, se nos va, mira, espérate, está en Nueva York. ¿Y el otro a dónde te vas? Dilo, aprovecha. A Indonesia. ¿A Indonesia? ¿Oh? Ah, por eso Quique no sabía si era Indonesia, Corea, lo claro, de eso. Claro. Ahora claro. Ha salido todo. Yo me lo comentó, se me quedó la cabeza, entonces pues yo lo suelto con la falla. Ya muy está. Bien, muy bien. Y que sí. Anda, ni caso, compañero. Bueno, Artur, un placer como siempre ver que entres por teléfono, porque últimamente los programas que llevamos siempre entras por teléfono. Entre asambleas, es que y cosas de estas. Tienes un montón últimamente. Es lo que tiene, cuando se hacen las cosas los martes, ¿qué quieres que haga, hija de mi vida? La semana pasada la cena, esta semana la asamblea, la semana que viene no creo que estás aquí, porque no, si no vienes no, te lo pierdes. La semana que viene estaré ahí. Pues mira, nosotros, cariño, nos vamos a China. Que por cierto, Aida. ¿Qué te vas a perder el postre si no vienes? ¿Por qué no vais a...? Mira, pues mira, no, salís vosotros perdiendo porque yo te iba a traer unos turrones muy buenos, pero... Pero es que lo que va a traer a Artur es... Me los va a traer a mí. Pero los míos son diferentes. ¿Turrones de Nueva York? No, son de aquí, pero son caseros muy buenos. ¿Que los haces tú? De un compañero, de mujer, un compañero de trabajo, yo no los voy a traer. Pero eso, pero a ellos que lo organizan todo, lo organizan muy mal. Eso te iba a decir. Nosotros no tenemos nada. Talón. Por favor, va a apoyarme a mí. ¿A ti? No, además, después en de la cuestión de comer, yo no apoyo a nadie. Y que sí. Vamos. Y que sí. Y después de esta gata maravillosa del domingo, ese momento de tensión a veces de... Uf, te digo lo que había entendido. No, peor. ¿Qué habías entendido? Luego te lo digo en privado. Luego, vale. Fuera de antena, por madre favor. Madre mía, en serio, aquí estamos todos muy locos. No, es que como resulta en antena, vamos, hay que desmentirlo hasta en China. Vale. En Indonesia. O en Indonesia, China, Hong Kong, donde sea. Mientras te toco el popón. Pues nada, compañero. Artur, te pregunta Silvia. Artur. Dime. Vete en China, pero vuelve, ¿eh? Ah, vale, no, tú tranquilo. Oye, ¿y si se vuelve con una china? Pues que como se si quiere. Si iba a Asia. Si se iba a Asia. ¿Qué sé? Yo ya confundo. Yo sé que todos son así. Ya está. Ojones. Bueno, ¿a dónde te ibas, Artur? Indonesia. Ni a China ni leches. Tú vuelves con todas las que quieras, Artur. Pero vuelve. Tú vuelves como se quiera. Yo vuelvo conmigo mismo. Pues puede volver con una Indonesia. Me da igual, pero que vuelva. Sí, que ahora es un hombre de responsabilidades. Es un hombre de responsabilidades y de empresa. No puede hackear. Sí. Además, ahora tiene una empresa nueva, ¿eh? Por eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos hemos perdido? Nada. Que le ha entrado aquí la risa. ¿Qué le has dicho, JJ? ¿Qué le habrá dicho? Bueno, señor Park. Aquí, nada bueno. Si pestañeas, te lo pierdes, tú. Es impresionante. Si pestañeas, te lo pierdes. Vamos, espera. Ah, espérate, a ver si es que está aquí. Que se ha enganchado. ¿Por qué? No hay aquí nada tan interesante como para engancharse, ¿no? Mira, que es mi Facebook. Lo que sé. Es que no les hagas caso, que estos no están bien. Bueno, vamos a retomar lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Pero los turrones o las chinas? No, esto no es serio. Vaya imagen que estamos dando de zumbado. Está hablando Artur y no le escuchamos. Nada, esto del teléfono. Estáis pasando de mí como de... No, que te queremos, a ti y a tus chinas. Tienes razón, Artur. O a tus indonesias. No es que están pasando de ti, es que hoy pasan de todo el mundo. O sea... Pues hala, que acabar el programa, que buenas noches y hasta la semana que viene. Pues ¡hasta luego, Ricardo! ¡Feliz Navidad! Compañero. Adiós. Ha colgado, ¿eh? Se ha enfadado. Madre mía. Bueno, estábamos hablando del tema de las bandas. Entonces yo, por ejemplo, yo sí que soy partidaria de llevar la banda, porque sí que es verdad que a lo mejor te tapa una parte importante del traje, pero yo considero que la banda es una parte también. Ding dong. Espérate que lo estoy hablando yo y luego lo dices tú. Vale. De la indumentaria y del vestido. Yo, por ejemplo, además que también lo pagas, también es muy bonito, también eliges el diseño, quiero decir, no es una cosa que te imponen la cosa más fea, no, tú eliges el modelo. Entonces yo soy... Hay fallas que imponen la falla, ¿eh? La banda. Ya, no. La falla, la, es que la, falla, la falla, sí, claro, que si le imponen la falla la llevan. No, hay fallas que dicen de que es una banda y esa es la que se lleva y es igual para todas. Sí. A ver, pregunto. ¿Es obligatorio llevar banda? No. A ver. Espérate, que Silvia, de hecho, no sé qué pasa con tu micro, que ahora no se oye, hija de mi vida. Es que... Ahora. El micro... Ahora. Es el peor, Sergio.
No, 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 si no es el peor. Es que hablas muy bajito. Sí, claro, hombre. Sí, va en serio, ¿eh? Va en serio, que hablas muy bajito. Con el de JJ. Que va, que en serio, que va. No, no lo recomiendo. Que habla muy bajito, digo. No recomiendo que grite. JJ, tampoco. Me está diciendo Sergio que hablo bajito. Ahora qué, sí. Qué mala persona que soy. Que hablo bajito. Si hablo. Esa es la imagen que nos da aquí, ¿no? De dulce. Que no, que las bandas no son obligatorias. No son obligatorias, de hecho se ve, porque no se llevan. Claro. Pero bueno. Como fallera mayor, sí, ¿no? Yo siempre, pero y de corte también. Yo mi opinión igual, banda, sí, fallera, sí, sí, mayor, sí. La corte. Siempre, siempre. Yo sí. Yo estoy a favor, en contra, a favor, porque sí que es verdad que parece que te identifica la falla, pero en contra porque te está pariendo mental. Correcto. Como yo no la llevo, que haga lo que quieran. La yo falla, soy de... la banda no te identifica la falla. Yo pienso que sí. Nadie ve. Pero es lo que digo, a ver, por un lado sí, por otro lado no. A ver, chicos, yo cuando tengo que ver a una fallera mayor con su banda, aparte de que yo el escudo no lo veo, las cosas como preguntas son. ¿Preguntas de qué falla es? Sí. Pregúntale qué falla es, no, o me pongo a mirarle. Mira, voy a soltar, voy a soltarlo. Ha perdido esa costumbre. Aida, Aida, voy a soltarlo muy bestia. O directamente me pongo a mirarle el escote porque es donde suele llevar la banda. Y ahí es donde le ves el escudo de la falla perfectamente. Porque si no, no lo ves. Sí, sí, sí. Yo también le miro el escote, pero le miro las chollas y la puntilla va a juego. Claro, cada uno mira una. Te vas a la ofrenda y te mira. Y está. No, aquella ahí de cada uno mirando. Y te mira. Pues porque, hombre, porque si no se entiende ya no es culpa del que mira, es culpa de la falla. Es que luego el día de la ofrenda también te la tapas con la mantilla. Sí, exactamente. No, pero me da igual, que a mí me gusta la, me gusta llevar la banda, me da igual los argumentos, los locos. Bueno, a ver, es que el Paula, ¿qué quiere decir? Paula, habla. Yo, a ver, yo había dicho. Subido el pan. Este año como va Laura, digo yo. Paula es fallera mayor, pues tiene que llevar bandas. Claro que sí. Claro. Yo soy de la opinión de Quique, o sea, hay bandas que son una preciosidad, claro, que son muy bonitas, que se pueden lucir igualmente, pero también es verdad que el ancho de la banda a la hora de llevarla depende, porque si te pones un ancho más grande de... Te llega a tapar hasta parte del escote. Correcto, claro. Ya no parte del escote, te tapa medio corpiño. Es lo que digo, o sea, yo. Sí. Entonces, la mía, por ejemplo, tiende a ser un poquito más estrechita que ancha. Pero no has elegido tú, claro. Claro, claro, claro. No, no, yo la mía la elegí yo. La gran pregunta, ¿todas las falleras mayores eligen su banda? No. Yo creo que no. No, yo creía que sí. Todas las falleras mayores, según la comisión. Creo que hay una de las. Yo, por ejemplo, mira, yo os voy a contar. Yo, por ejemplo, yo sí que yo he estado en dos comisiones, ¿vale? Yo he estado en dos comisiones diferentes, ya sabéis, bueno, los que sabéis, he sido de Poeta de la Totana y he sido de Mercado Castilla. Bueno, soy de Mercado Castilla, para como no voy, parece que ya no sea. Pero Poeta Vera Totana, por ejemplo, la eligió durante, yo por ejemplo, te puedo contar el año 2011, 2012 y 2013, que es cuando me ha tocado a mí, porque yo he ido acompañando al presidente, en este caso, a elegir la banda, porque la elegíamos la directiva. ¿Y por qué? Fíjate la curiosidad, porque en esa falla la elige la directiva. Pero y en Mercado de Castilla iban las falleras mayores a elegirla. Yo tenía entendido que yo he dicho mi falla de siempre, de toda la vida de Dios, las falleras mayores han elegido su banda. Nosotros también. A ver, yo no sé si la elige ella o no, pero sé que la falla del convento Jerusalén sí que lleva la banda. Es que la suya es especial. Ya, que lleva lo de las bolas verdes, los pompones verdes y tal. Sí, pero lo que es el resto de la banda, no sé si lo eligen ellas. No, lo elige la falla. Eso sí, no te lo puedo confirmar porque justamente conozco a la fallera mayor y hace poco. Creo que no ponen ni fallera mayor, creo que no, eso es como la de Valencia, exacto, me parece. Lo de especial que has dicho es una chorrada. No, no, no. Especiales son todas. No, a ver, especial. Verde no lleva ninguna. Sí, que están muy subiditos y ya las historias. Sí, eso es lo de siempre. Joder, mi vida, qué mal te llevas con ella. Para haber sido una falla especial, qué mal te llevas con ellas, hijo. Pues sí, porque además es una falla que no sabe perder. ¿No sabe perder? No. Mira, Silvia, la cara de Silvia, en serio, es un poema, señores. Ustedes se la han perdido. O sea, cuando uno participa en cosas, se expone a ganar y a perder. Bueno, y hay fallas que no saben perder. Pero no solo esa falla. Yo te puedo contar fallas de playback. Mira, vamos a hablar de playback también. Hay fallas de playback que no saben perder. Porque yo me llevo al primer premio en sección especial. Y hay fallas de playback. No han hecho ni el pasillo porque estaban súper indignados. Quique, no te la muerdas. Te vas a envenenar. Dilo. Dilo también. Opina. No es que sepa. No te quedes ahí. Opina. Yo es que no me callo. Yo lo digo. Yo, es verdad. Y ya, pero en monumentos, en belenes. En pilota valenciana que se han picado con mi falla también.
y falleras en mayores que no se tipo quitan, de concurso. Y falleras mayores que no se quitan la banda después de 300 pues años de haber sido fallera mayor. Y siguen, siguen pensando. Y siguen con la banda mayores. Puesta, aunque tenga que llevarla de corte. Y que... fallera mayor que yo me he enterado que en la misma ofrenda le dice a la entrante, a la que está siendo, que está desfilando la ofrenda, le dice: quítate la banda que está lloviendo. Y dice la otra: aunque me tenga que fastidiar el traje, yo la llevo. Dice: pero quítatela. Dice: que no me la quito. Pero a ver, eso es una tontería. Antes sí se manchaban los trajes cuando llovía con las bandas. Ahora no, si ahora las bandas van forradas. Inciso. No se mancha. Hombre, la de Paula es negra. Inciso. Sí. Barbie Herrero. No, vale, vale, está vale. Viendo. A ver, ¿qué nos dice? Cuenta. Un beso para esa presidenta y FM de la Falla del Toro. Feliz Navidad a toda la comisión desde Valencia hasta Mallorca. Pues ole, qué bonito. De García Lorca. Ah, madre mía, García Lorca hoy aquí, Cuatro Carreres siempre estar aquí, sí. Cuatro Carreres. Pues yo he elegido las bandas siempre para la Falla. Yo también. Yo. ¡Hala! Pegarle ya. No, porque este porque año se la he elegido yo. No, pero no sabía si lo estaba haciendo mal o bien. Es que me encargo este de los regalos, no, me encargo de los pergaminos, me encargo del protocolo. Este año me han dicho que no las he elegido. Este año la he elegido. Me han dicho que no. Le puse y la elegí ella, pero a ver, pero que es que ten en cuenta que una cosa es tu gusto y otra cosa es la persona que exactamente lo tiene que llevar todo el año y además no todo Aida, el año. Aida, acércate el micro que te pones ahí, ahí a divagar. Que digo que para que no me escuchen, que es una, a ver, tú compras una banda o eliges una banda en base a tus gustos, pero tienes que entender, o no tú, en este caso la persona que la persona que lo va a llevar tiene su propio gusto, que lo va a llevar todo ese año y además que es un recuerdo que se queda de por vida. Yo tengo todas mis bandas. Hombre, lo he hecho con mi mejor intención de que todo el mundo tenga la banda más bonita. Es que como no así sé. Muchas veces falla. Por eso, te voy a decir una cosa, una fallera mayor, las primeras que luego se quejan es que llevo la banda que la falla quiere, es la que elige la falla, ¿no? Claro. Pero es que no te quejes. Desde bueno, tiempo sabes que te va a elegir la banda la falla. Pero bueno, apuntate otra falla y te eliges la banda. No, o háblalo con la directiva, claro, y ve con la persona a comprarlo. No es tan fácil como proponer una junta general. Yo donde os he dicho, que todos son soberanos y todo el mundo tiene voto. Chicos, yo donde os he dicho, siempre va la directiva y es tradición de que vaya la directiva. Sí, pero eso es algo que la. Para la banda, la fallera mayor. Pero es que no tiene sentido. O sea, y dentro de ese presupuesto te dice: este presupuesto es el que hay. Y la banda que nosotros tenemos es esta. Ya está. Tú ves a si quieres, más lo pagas. La diferencia la pagas tú. Ya la está. La pagas tú. Pero que ya no me refiero a nivel económico, a nivel monetario, porque puede ser una más simple, es nivel de recuerdo, pero más bonito. Es cosa que tú la vas a llevar durante todo el año, vas a tener fotografías con esa banda durante todo el año, y que luego te la va a llegar tú. Alguien especial al escenario en el día de tu presentación, y a ti te gusta que sea algo a bonito. Ver, y como digo, cosa, lo tienes guardado de por vida. Yo sí que soy a favor de que si yo tengo que llevar la banda, pues me gustaría llevar, claro, la banda que, sí, que yo quiera. Claro, lógicamente, que sí. Pero sí que es verdad que lo que te digo, hay falleras mayores que se quejan de que es que llevo la banda que la falla quiere, pues no te quejes, habla con la directiva o sabes que tu falla te va a elegir la banda. A ver, pero esto es tan fácil como para eso se hacen unas reuniones. Claro. Y pero tú sabes que hay falleras mayores que se quejan a posteriori. ¿Por qué no hacen? Pero cuando han quemado la falla. Pues eso es porque no les llega a la cabeza, vamos a ver. Tan pues sencillo es como. Estoy de acuerdo contigo, Paula. A ver, que hay muchas. Pero es lo que te digo, pero tú sabes que luego son las primeras que se están quejando. Es que hay muchas falleras mayores que no tienen. Pero una vez ha pasado ya toda la historia, vale, tiene, o sea, delito. Claro, una vez que ya casi que te están quitando la banda para ponérsela a la otra, y dices: es que no me gustaba mi banda. A o ver, la llevo un año entero, haber decidido antes. De hecho, dilo antes, correcto, antes de que la vayan a comprar. O la llena de café, o la. También pasa, ¿eh? También pasa, ¿eh? Mira, se te va a apagar el ordenador, Kiko. A ver, llenarla de café o llenarla de Coca-Cola, hay falleras que le ha pasado. Pero porque vas, no te das cuenta y sin querer le das un codazo, pa, 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 y al final te tiras. Yo me sé, yo no me pasa sé, calles en cualquier cosa. Yo sé de falleras mayores que se la han cambiado, ¿eh? Bueno, bien. ¿Por es qué que no? Mi falla, te digo, siempre la hemos conseguido las fallas la mayores, con lo también. Cual. La a mí la mía también. Yo, eso sí, las dos iguales. Una falla mayor no, el año nada, pasado, no, que no, no llevo banda. Pues se hizo una caramba no. De con la banda. No llevo banda en todo no. El año, exceptuando al pero final. Pero de vuestra falla. No, una falla de aquí de Valencia. Ah, una falla en Valencia. Sí. Pero era la única o iban todas. No, ella no se puso banda. Ah, era fallera mayor. Sí. Fallera mayor. No diga la falla, no digas es que la no falla, me acuerdo. Pero no la digas. Pero el nombre, tiempo. Porque como el año pasado, 16. Oh, no la digas. Bueno, pero no pasa, no, nada. No pasa nada. Luego se hizo una banda para otro momento más adelante, otro acto que tuvo, me parece que no sé si fue la danza, y se la hizo impresionante. Pero o sea, en este no caso, se la hace para danza y no se la hace para su acto, pues no lo entiendo. Bueno, pues que. Me parece sin sentido.
te tenías mi opinión, sí. Es decir, o para todo, pero o para nada. O sea, no te la ves para tu presentación, para tu yo en mi falla sí que se hace la mayor y la infantil. De hecho, van las dos juntas. Porque las llevan iguales. Las llevan iguales las dos. Bueno, sí, yo las hago. Bueno, cuando las elegí, las he sido iguales. Sí, nosotros también. De hecho, en el 2014, cuando fui fallera mayor, como yo soy alta y la niña era bajita. Yo creo que lo que le sobraba era ella. Te lo pusieron. Sí, sí, tal cual. Sí, porque yo llevo una banda extra larga, que encima es más cara, igual que tú. Sí, sí, larguísima. Pero ¿y lo bonito que queda en tus recuerdos de fallera mayor? Sí, sí. Caray. Cuando eres tres o cuatro veces. Pues como, oye, pues como cuando eras. Mira, la de infantil, de hecho. Estamos leyendo. La de infantil, de hecho, la tengo llena de las insignias. Y pesar a la vida. Pues, yo también. Pero me encantaba decir que tenías que tener en cuenta que las primeras bandas que llevaban las falleras mayores les llegaban escasamente. A la cadera, ¿no? A la cadera. Sí, y así. Y pues está. Como los vestidos que han ido cambiando. Tanto hablamos claro. Mayores. Porque sabéis claro. Que hasta el año. Realmente 40 no hubo infantil. Y en verdad ahora sí que habría que decir es que tapa el traje y dice, echa la vista atrás, ve esas fotos que dices, es que no se te veía nada. Es que más valía que se tapan el traje. Por encima del hombre tú. No, y antes hay veces que más valía que te tapan el traje. Sí. Por eso. Eso también bueno, es verdad. Y ahora alguna si se lo tapa tampoco pasa también, nada, ¿eh? Pero bueno, cada uno ya lo suyo. Que haya alguna que lleva unas cosas que dice esto ni es indumentaria valenciana, ni a la antigua ni a la moderna, ni a lo de ahora ni a lo de después. Sí, esto es futurista. Está siendo muy peligroso. Ah, yo eso es atentado contra eso es terrorismo contra la indumentaria. Sí, sí. Para mí. A ver, es la evolución como para en mí. Todo. Bueno, la evolución o sea, pero bueno, no, evolución. No. Lo que no puede ser la idea es que te pongas un cuerpo y te pones un cuello así que no, a lo norma dual, que no. O es la evolución o da de esa evolución. Madrastra de Blancanieves. Totalmente un cuello de Valencia así y de repente puntilla y el pico y el chaleco por aquí 300.000 por antes. Quique, ¿tú has visto el traje de valenciana hecho de remaches de telas? Sí. De valenciana, horroroso. Ay, no, un besito a Carmen, además sabiendo lo de la grande, un saludo a mí, un saludo muy grande a una fallera maya del sector que fue ella la que se lo puso. De remaches de sí, tela. O sea, de, cogió, ¿trojitos de tela? Sí, se puso la falda preciosa. ¿Y era feo? De retales. No, de retales, de remaches, te pegan todos los lazos, te pegan todos los aderezos, te pega todo. Era horroroso. Aprovechas todo lo que tienes en casa. Claro, oye, la cortina de la abuela me lo pongo, la mantilla de la era, del quinto. ¿Qué es lo que tienes tú que te has hecho? En serio, ¿eh? La mesa, la de la mesa. ¿Un bolso de retales? Bueno, pero un bolso de retales. Un bolso es un bolso. Es un bolso. Silvia, cariño, es un bolso. Ah, de fallera. No es un traje de fallera mayor. No es lo mismo. Es lo que se dice mayor. Igual que yo, los que tampoco veo son un traje de fallera bordado en rosa, en amarillo, en verde, con lentejuelas en rojo. No. ¿Y eso lo has visto? Eso lo he visto. ¿Perdona? Y mantillas en verde fosfo. Y perdona, ¿tú has visto una, a pero una eso aquí en no, no, no. A una presidenta a una presidenta vestida de vestida de con el pantalón a rayas pero en medio de pantalón falda? Sí. Sí. Eso es horroroso. No he visto. Eso se ha visto. Eso es horroroso. Ahora diré, yo tengo una. No. Eso es horroroso. Eso no, debería estar prohibido. Y he visto también. Sí. La Junta Local de Falleras. Perdona, hace mucho daño. Perdona, y ver moños. Y ver moños de una aguja aquí y la otra aquí. De repente el moño por aquí. Y dices, ¿dónde llevas el moño? Eso y hace con daño, ojos. Eso hace daño a la vista. Pero eso es. Sí. ¿Es un peinado de fallera o cómo un es? Un 8 arriba, un 8 abajo. Las dos agujas, pero es que arriba le sobraba como tres palmos de moño. Llevaba la peineta y el moño. Yo se como no tengo aquí. Visión espacial, no me lo estoy ni imaginando. Yo mejor. No, yo me lo vi cuando ya vi la foto, entonces me lo imaginé. Y dije, ¿esta chica cuánto pelo tiene? Me dijeron, no, todo es postizo. Y le dije, como era de la palabra, ole su papo por llevarlo. Con mantilla incluida, ¿eh? Ah, bueno, pues, menos mal. Hay mucha ordinariedad. Sí, sí, o sea, no hay cosas normales, ¿no? O sea, no. Vosotros bueno. No sabéis lo que yo vi en el año 98 cuando fui fallera mayor. ¿Qué viste? ¿Con los rodetes aquí? No lo vas a contar, seguro. Fuimos no. A una presentación. No, no lo va contando, no lo creo. No voy a decir a qué presentación, por si acaso la falla. ¿Sí? No, es igual. Dilo, es dilo, igual. Dilo, no pasa nada, es igual, mujer, dilo. Ah, ya sé lo que es, ¿una de morado? En la falla sí. Mía teníamos, fue el primer año que hubo presidenta. Y fuimos, nos invitaron, era una presidenta y nos invitaron pues porque en el 98 había muy pocas presidentas. ¿Queréis, claro. ¿Queréis que invitemos un día a la primera presidenta de Falla? ¿La conoces? Que la tengo. Claro. Además, Quique sí. La conoce también. Se llama Ross. Ah, vale. La primera presidenta de Falla. Ross, la cantante, sí. Nuestra compañera. Ay, pobre Ross. Falla. Y tú fíjate, la fallera mayor
Pues esa fue presidenta. No, pobre, la señora mayor. La primera presidenta general en toda Valencia. No, tú no has conocido a Bea, la de Paula. Es todo terreno. Vegana. Por eso que esa mujer es todo terreno. Pues, la invitaremos un día, la invitaremos un día. Y la fallera mayor nos invitó a esa presentación. Bueno, llevaba un año la fallera, había montado ese año. Yo no se me olvidará jamás la cara de una niñita rubia, monísima, que yo no me puse a llorar porque dije, lástima de niña. O sea, para vestir a una niña así, por favor, no la vistas. ¿Cómo iba vestida? Solo os digo que a la fallera mayor, la presidenta que era conmigo y yo, le pusimos la intergaláctica. Yo ¿de decir, cómo iba vestida? Claro. A Paula se le cae el micro, solo digo eso. Preta. Mira, yo he tenido... Intergaláctica se ocurre, se ocurre. A la fallera mayor, que ya era mayorcita, ¿eh? Criatura. Pobreta. La fallera mayor, perdona, la presidenta. La presidenta. La intergaláctica. Tela. La intergaláctica. Toca, tela. Había que verla. Hombre, yo la presidenta mía me dijo, viene por allí, por favor, cuando no, se acerque, no te aplaudís, muérdete la lengua. No te rías. Para no reír. O sea, que te conocía, ¿no? Mira, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado un caso de estar en la ofrenda. Yo para vestirme así, no me visto. No te viste. O sea, no, pero, hago claro, ridículo. En parón en Hacienda, que ahora cuando giramos por Hacienda, en parón, y venir una chica de una falla vecina a la mía, no voy a decir cuál es. Vecina a la mía y decir, llorando, la chica, y era sobrina. Dice, por favor, peina a mi sobrina. Y dije, ¿que la peine? ¿Ahora? En la ofrenda. Me dice, sí. Le quita la mano en el moño y le hace plof. La chiquilla se había quedado sin moño. De verdad que soy más correcto. No quiero decir el nombre de la falla, no sé qué. Bueno, pues la falla Plaza Segovia, doctor Don. Ya me había mezclado yo. ¿Qué problema? La falla Plaza Segovia, es verdad. No voy a decir la niña, pero es verdad. A la niña no, a las niños no se les nombra. Pero a la falla sí. Pero es verdad, y sí, la falla Plaza Segovia. Pues y ya no me habla, pues ahora me hablarán menos. Pues pero es verdad, la chiquilla. Es lo que yo iba a decir, si ya no te hablaban. Bueno, no pues por eso. ¿Y por qué no te hablaba? Y a ti tampoco. A mí tampoco. ¿Y por qué no sabes? Porque perder es muy malo. Porque no saben perder si lo acabamos de hacer. La chiquilla se quedó, la chiquilla, y era cosido. Yo entiendo, la chiquilla tenía poquito pelo. Pues estos ganchos, agujas, laca. Chicos, gomina, gomina, cera. A ver, gomina, cera, que nos tenemos que ir ya. ¿Ya? Silicona caliente. Otra vez se nos ha ido el tiempo. Como siempre, aquí ya sabéis que. El tiempo vuela. El tiempo vuela. ¿Y por qué empezamos a hablar de barba? Hola, Alex. Yo creo que hasta que no esté aquí, Artur. No vamos a hacer este debate. Yo creo que lo hemos empezado tres veces con este. ¿Cuál? El de la banda. Nunca seguimos. Mucho más. Bueno. Hombre, es que. Uy, me ha quedado. Cada uno tiene sus opiniones y eso es así. Quiero decir que no. Bueno, pues lo dicho, un placer como siempre, compañeros. Aida, despide a tus invitadas, por favor. Pues Elenas, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a vosotros. Que disfrutéis mucho de vuestro año. Sí. Espero que esta locura de programa nos haya afectado mucho. No, esa locura, ¿no? Queremos volver. ¿Está bien? Pues para marzo os encantamos y estáis aquí. ¿Lo habéis pasado bien? Bueno, sí. Fantástico. Además, que vio faldas de rayas. En marzo pretendemos estar en los Casales grabándolo. O sea, no digo más. En alguno os cazamos. O sea, que si estáis por aquí, avisadnos. Bueno, os repito las fechas para que vengáis: 13, 14 y 15 de abril. Vamos a poner. Y 3 de febrero presentación. Y 3 de febrero presentación. Qué miedo me dan. Qué miedo me dan. A ver. Es fácil, un mes de nuestra planta. Podemos 13, 14, 15. Escucha, que podemos ir antes en el contenedor de la falla. También, dentro del contenedor de la falla, sí. Nos colamos. Pero aunque si vamos en avión es más cortito y vamos más cómodos. Y nos lo paga ida. Y no me entra claustrofobia, ¿sabes? Y nos lo paga ida, ¿no? También. Nos lo pagas tú. Claro, estaba yo pensando, ¿no? A ver, sí. Creo que ha pensado. ¿De lo que voy a sacar de la cenita del día de la semana que viene? No cortes aún, pero creo que ha pensado. No irse a Nueva York por pagarnos el viaje. Sí, claro. Ya lo decía yo. Lo he dicho, Aida. Se lo está pensando. Como siempre, un placer tenerte, igualmente, compañera. Nos vemos en Nochebuena. Nos vemos en. Claro, por favor. Ese es el momentazo nuestro, vamos. Bueno, y lo que no se vio. Uy, porque no. Vosotros no visteis, nos marcamos un baile, aquel que corre. Hombre, no, pero tengo sí, que decir. Pero vamos a ver, ¿estáis hablando de algo que nos ha grabado y estáis pensando en hacer un baile? Bueno, y no habéis grabado nada, ¿eh? No, no, he dicho una cosa. Yo he dicho que nos vemos en el fin de Nochebuena. No, pero antes hemos dicho otra cosa. No habéis hecho nada y estáis pensando. A ver, ahora en serio. ¿Vosotros pensáis que la gente está sumamente gilipollas que va a estar pensando que no voy a estar cenando con mi familia? Pregunto. Pero que eso se graba el día 23. Claro. Las narices de Mahoma. No, ya vamos a ver. Yo el 23 tengo otros actos y otras cosas. No, yo también. Y tú por la mañana conmigo. Sí. Y luego por. Es verdad, tengo el 23 una cosa. No sabes el qué. Un almuerzo. Pues eso. Sergio Blanco. Ahí se queda, ¿verdad, Quique? Entonces, pero un baile que tuvieron. No nos lo quita nadie, ¿eh? Y de repente decir. Y cuando aplaudió la gente de.
vamos, mis tacones, que casi me mato por el escenario. Hubieron besos y todo por ahí detrás. Sí, 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 sí. Madre mía. Sí, sí, sí. No, no fue fatal. Yo estaba de testigo. Sí, sí. Estábamos los tres. Lo que pasó de ahí no lo vamos a ver. Ahí se queda. Ahí se queda. Vosotros tres tampoco sabéis lo que hicimos el resto. Pues se veía todo desde el escenario. Se veía todo el escenario. Se veía todo desde el escenario. Nosotros teníamos ahí la esquina. Por cierto, un saludo muy grande a nuestros amigos de la sala Memphis, que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, nos reímos mucho. No nos ve nadie ya. Bueno, pero por si acaso. Es que se ha borrado. Se ha apagado la batería, creo yo. Ay, se nos ha apagado el Facebook. Hijo, boba, despídete ya. Bueno, nos despedimos. Qué un placer, lo dicho. ¿Qué? Muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, lo he dicho. Un placer por haberos tenido aquí en el plato, radio, llámalo. Estudio, de todo. Silvia, como siempre, un placer, cariño. Hasta el martes. Hasta el martes. Que Aida no viene, pero yo sí. Pues eso. Paula, un placer, compañera. Igualmente. Que ya llevas 5 o 6 programas, ¿eh? Con el de hoy creo que ya van 5. Madre mía, sí, qué paciencia, Dios mío. Mucha. JJ, un placer. Pero lo de cariño no me lo dices. Que es que de verdad. Tú es que cariño. Siempre ha habido clases. Claro, claro. Me cago en la leche. Que te... Cariño, JJ. Gracias, amorcito. Ay, tonta. Y cariño, qué quitalón. Como siempre, un placer, compañero. Muy bien, así me gusta. Todo con amor y disfrutando. Que por cierto, el martes empezamos programa tuyo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, sí. Resistiré. No, empezamos programa. Que sí, que empezamos programa, acuérdate. Que ya lo sé. Ah, vale, si a las 4 de la tarde. Si se va hasta el pero día 8. Si me voy hasta el día 8 fuera. Ya, hasta... Eso, nos vemos. Pero para la tele, ¿no? Para la tele está. No, pero en serio, no, en serio, desde aquí lo digo, que me voy fuera, no me llames, no estoy disponible. Que en la tele, la tele, para la tele está. A ver si lo entendéis, que está grabado. ¿Ya? Sí. A ver, lo único directo que hay aquí es esto, los martes. Venga, ya la ha pillado, gracias. Hombre. Gracias. ¿Pensáis que yo voy a estar en Nochebuena, Nochevieja con este? ¡Ay, qué risa más buena! ¡Qué chistaco! ¡Qué amor, qué amor! Sí, nos queremos mucho. Lo he dicho, compañero, como siempre, ya sabéis, un placer. Nos vemos un prontito. Y a los demás televidentes, como siempre, un placer, ya sabéis. Bueno, volvemos la semana que viene con más fallas, más cositas. Y a ver qué nos lía la semana que viene aquí todo el equipo. Ya veremos. ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!